Buen lunes para todos, buen lunes para todas. Las 10 menos 5 de la mañana en la Argentina. Arrancamos la semana en la pantalla de TNT Sports, en el predio de Boca en Ezeiza. Se abre la fecha número 9 del campeonato de reserva entre el Boca de Mariano Herrón, hombre del semillero del mundo, frente al bicho de Cristian Cermatén, que si gana Argentinos Juniors, señor Gonzarrey, va a copiar a la primera división porque será puntero del campeonato. Igual que el equipo de Gaby Milito, arrancando nosotros esta fecha en 3 semanas. Mañana comienza la de primera división, también por nuestra pantalla. Así que vamos a ver al Boca de siempre frente al semillero del mundo. Bienvenido, guarda con el regador, Gonzalo Rey. ¿Cómo hola, va? Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días para todos, buen comienzo de semana. Sí, no tenemos respiro, no tenemos descanso, termina una fecha, arranca la otra. Partidos de reserva, partidos de copa, todo muy pegadito en este 2022, causa de la Copa del Mundo que comenzará hacia noviembre de este año, y por lo tanto hay que estar preparado porque fútbol hay las 24 horas, los 7 de 7, y así comenzamos entonces una nueva semana con la reserva, como decía Nacho, el comienzo de la novena con el equipo de Mariano Herrón, ya confirmado, después de Bataglia, después de Ibarra, después de Pompey. Llegó Herrón y Boca forma con Bray en el arco, los cuatro del fondo, atención porque hay nuevos nombres. Belurtas por la derecha, Mateo Medina, el joven de la ciudad de Olavarría, que ya vamos a estar dando algunos datos, junto a Facendini en la saga central. Barco por izquierda, Gauna como volante central, Román Rodríguez jugando de volante por derecha, Maximiliano Salazar acompañando por izquierda, Brandon Cortés, como siempre, el enganche del equipo Ceneice en reserva, Langoni y Morales, los dos hombres de punta. Un Boca Gonza que tiene 12 unidades. Los punteros del campeonato son Vélez y Tigre, los dos con 16. Con 15 se amuchan River, Central, Argentinos y Defensa y Justicia. Con lo cual, si ganan estos 11 chicos, serán punteros del campeonato. Los 11 entonces de Cristian Cermatén, con Acosta en el arco, Coronel, Riquelme, Alarcón y Santiago Montiel en la línea de fondo. Lugo y Cardoso, los volantes centrales. Un poquito más adelantados la línea de volantes creativos con Pereló, Álvarez y Báez. Mateo Díaz, el hombre de punta entonces del equipo de Cermatén. Allí lo tenemos a Mangiaut, Pagliari, Tolosa, Santa María, Gamarra, Caballero, Lucas Gómez, entre algunos de los suplentes, junto con Rocha, Thiago González y Brondó en el banco acompañando a Cermatén. Hablábamos en el equipo de Boca, que allí ya se viene a la cancha junto con Argentinos Juniors, que hay nombres nuevos. Un debutante va a ser el primer volante central. Hablamos de Mateo Mendia, futbolista que llegó al club en edad de prenovena. Ya les voy a decir más o menos en qué año estuvo ingresando a Boca. Es categoría 2004, 1,90 m para él. Es derecho, viene de ser el capitán de la quinta división. Llegó, como les contaba, a Boca en edad de prenovena. Surgió del club Loma Negra, de la ciudad de Olavarría. Vive en la pensión de Boca desde el año 2018. Ya salió campeón el año pasado en sexta división y llevaba 4 goles marcados justamente en la quinta división, de donde viene. Justamente de ser capitán. Como para dar una presentación muy bien al nuevo chico de Boca, una gran promesa, me cuentan que es un central muy aplomado y que tiene mucho futuro en el fútbol argentino. Todo esto ya depende de él. Ahí el equipo arbitral saludando a los chicos del bicho. El partido de primera división mañana, 9:30 de la noche. Gabriel Gutiérrez, el árbitro de este duelo. Desde las 11 de la mañana, Gonza, Newell's contra Rosario Central también. Sí. Entre algunos de los partidos que abren. La número 9, la fecha 9. Julián Beligoy quiso revolear la moneda. Allí Belurtax, que ha quedado como capitán de Boca. ¿Qué hora es, Gonza? Es la hora de entrar a jugar y demostrar en Bet Warrior. Bet
Bet Warrior, sponsor oficial de la selección argentina, la imagen de Santiago Gauna, el número 5 de Boca, categoría 2003. Aquí Facu Báez, el 11 de Bicho, categoría 2004. Un argentino que tiene chicos muy jóvenes. Coronel, el número 4, es categoría 2004, lo mismo que Cardoso, uno de los volantes centrales, lo mismo que Báez, a quien veíamos recién, y también Luis Álvarez, su enganche, aquí Brandon Cortés, el enganche de Boca, categoría 2001, de los más grandes de la cancha, que ya jugó en primera división en la U de Chile. Nosotros hoy, 2 de la tarde, también por el campeonato de reserva, Banfield contra Talleres de Córdoba, y mañana, 4 y media de la tarde en Santa Fe, abrimos la fecha número 9 de la primera división con Colón frente al Dosivi. Linda mañana de lunes en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza. Argentinos, dale, el grito desde el banco de los suplentes. La salida de Alarcón para Montiel. Montiel, el primo del ex jugador de River. El número 3 del Bicho, la pelota de Báez. Jugando con Román Riquelme, el número 2 de Bicho, categoría 2002. Así que Riquelme enfrenta a Boca, trabando Montiel, el balón de Gauna. Rebotaba bien de primera Cortés, aquí el debut de Mateo Mendia. Atención Nacho con Montiel, que en el primer cruce nomás quedó muy dolorido. Lo marcabas vos recién, en el inicio nomás del encuentro fue a trabar recién. Lo vimos renguear, tirarse al piso. Esta es la que marcaba Nacho. Traba Montiel. Con Román Rodríguez se lleva la peor parte, el 3 de Argentino. Bueno, no pasó nada. Ahí el chico de la Ferrere, que en realidad es jugador de River. Cedido aquí el Bicho. Uh-huh. Santiago Montiel, categoría 2000. El balón para Méndiga. Belurtas, la presión del Bicho. Con Facu Báez. Aquí, categoría 2004. Mariano Ron, que ha vestido las 5 de Argentinos de la factoría del semillero del mundo, Mariano, que debutó en el Bicho en la apertura 98, Gonza, en un 2-2 frente a Gimnasia de Jujuy, lo hizo debutar Chiche Sosa. Nada más y nada menos que las 5 de Argentinos, aparte, ¿no? Con los nombres que rápidamente a uno se le vienen a la cabeza. Bueno, el 2 del Bicho en el que debutó Ron, ahí te lo cuento, la pelota de Cardoso. Al centro para que salga del ruido Díaz Chávez. Aquí Coronel que vuelve. Bueno, la marca de Salazar, sí. Coronel, Kevin Coronel, el 4 del Bicho. Aquí Errón. Uh-huh. ¿Se ha cortado el pelo? Perdón, es Sermatén, disculpen. Sermatén, o lo esconde con la gorrita. Bueno, decía, de entrada nomás, Argentinos Juniors pone todos sus volantes muy cerca de la línea de área grande de Boca, sube sus laterales, intenta por lo menos de entrada manifestar su idea. Tiene buena pegada Montiel. Levanta Santiago arriba, Bray. El zapallazo de Bray para que lo corra Salazar. Achica bien la cancha el Bicho. Minuto 2 del primer tiempo. El chico de los guantes es Matías Pereló, categoría 2001. Pereló para Díaz Chávez. La saca del ruido, la guarda Cardoso. También otro de los chicos categoría 2004 del Bicho. Que como verán, mueve bien la pelota el equipo de Sarmatén. También de las inferiores de Argentinos. No puede matar la Belurtas. Y por este lado Facu Báez. Minuto 3, primer tiempo. Levanta Báez, lindo. Peinaba Mendia. Por el otro lado va Álvarez. El balón pega en Fasendini. Segundo tiro de esquina del Bicho, que ha arrancado mejor. Bueno, veremos en definitiva. Le hicimos una buena presentación a Mateo Mendia, que junto con Fasendini comienzan a formar una nueva dupla central. No han tenido partidos todavía juntos. Creo que es la primera vez, de hecho, que están en cancha disputando un encuentro. Por lo tanto, habrá que ver cómo se complementan. La imagen de Alarcón, el 6 del Bicho. El número 2 es Riquelme. Arriba de vuelta Bray tras el centro de Montiel. Minuto 3 del primer tiempo. Acá se viene el Bicho con Álvarez. La cobertura de Mendia de frente. Y el zapallazo para Langoni, que vuelve a ser titular en reserva. Báez que se manda. Langoni. La buena marca primero de Lugo y ahora de Riquelme. Bien, escalonada, ¿no? Como dice Nacho, primero Lugo y Riquelme para contener por las dudas.
cambio de frente de Alarcón. Barco que no la podía dominar. Díaz Chávez que la saca. Salazar que gana. El balón para Román Rodríguez. Rodríguez, linda bola, Langoni a la carrera. Luca y en el primer palo Alarcón. Buena técnica para matarla, para pegarla al pie. Y ahora salir con Díaz Chávez que metió el rodeo entre tres de Boca. Se escapó el 9 del bicho de frente. La marca buena de Mateo Mendia. Aquí Mateo Díaz Chávez, categoría 2003. Dos equipos recontra jóvenes, Gonza, la verdad. Sí, dos equipos, Nacho, que van surtiendo mucho a las primeras divisiones del fútbol argentino y por eso tienen muchas modificaciones y de allí que el equipo se va renovando, ¿no? Totalmente. Se enfrentan las reservas de Errón y de Sermatén, compañeros en el bicho en la temporada 2000-2001. Jugaron juntos 17 partidos, el defensor y el volante. Sermatén defensor, Errón volante. Y en 5 del primer tiempo viene a jugar Morales. La guarda Cortés. Brandon. Boca tiene 12 puntos a 4 de la punta. Viene, con un montón de equipos en el medio, obviamente. Viene de ganar 2 partidos seguidos, el último a Talleres. El anterior a San Lorenzo. Y ahora quiere con Salazar. Por afuera le va a pasar Barco. Linda bola para Valentín. Primer palo para Morales. Centro. Y el arquero del bicho se llama Manuel Acosta. Bueno, primera intervención del Colorado Barco, que nos tiene muy acostumbrados a tener siempre el arco enfrente también como objetivo. Tuvo cierta libertad, pudo recorrer unos metros, no le salió muy efectivo. En definitiva, el centro de zurda a las manos. Bien, también atento Miguel Ángel Acosta. Bray. 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 Achicando la cancha, pecho de Montiel. ¡Montiel! Habilitado Pereló, no. Ay, era buena porque Pereló allí encontraba un espacio entre Barco y Facendini. Parecía que encontraba el pasadizo adelantado, pero atención porque... Bueno, se la adelantó Gonza y la perdió Barco y acá se viene Pereló. Díaz Chávez en el área, vuelve Valentín. Le pasó por afuera Coronel. El centro atrás de Coronel. Díaz Chávez que se quiere acomodar. La sacó para Pereló y ya volvió todo Boca. Minuto 6 del primer tiempo. El pase de Román Rodríguez para Langoni. Se mandó entre Alarcón y Riquelme. Salazar y por el otro lado Morales. Se viene Boca. La pelota para Langoni. ¡Ale, Boca! Conexión entre los Winners, Salazar y Langoni, con la 7 del Manteca, con la 7 del Mellizo, Langoni 1-0. Cortés es el primero que arranca con todo esto. ¿Por qué? Porque sale de la marca de esos dos futbolistas de argentinos que salen al corte. Le pone una pelota a Langoni, que también está rodeado por dos hombres de argentinos, pero así aparece Salazar para romper toda esta situación. Langoni tiene el tiempo de pasarle por atrás. Salazar, que todo indicaba que había que jugarla para Morales, que ingresaba con cierta soledad por el otro lado, lo ve pasar por detrás a Langoni, se la pone al pique. Langoni, en este caso, con la frialdad para definir de punta el segundo palo. Golazo de Boca. La comenzó rápido Cortés en su área después de recuperarla del tiro de esquina y terminó con Langoni en el otro arco y un Salazar. Verdadero gol. Para cerrar, golazo de Boca. Con este resultado falta una vida, obviamente, mientras vemos a Cristian Sermatén. Boca escalaría 15, justamente la línea de bicho, pero en el medio hay un montón de equipos. Vélez y Central, los punteros del campeonato. Vuelve y guarda la pelota Cortés, que la perdió. Minuto 8 del primer tiempo. Haciendo equilibrio. Ahí Lugo lo empujaban al 5 del bicho. Tiro libre, la imagen de Gabriel Gutiérrez, el árbitro del partido. Langoni, que había jugado en primera con Bataglia. Sí, llegó la pelota a jugar. Para Báez, claro, la pelota para Báez. De frente, Matías Lugo. Minuto 9, primer tiempo. El balón de Álvarez. Bien abierto Montiel. Frente a Belurtas. Se engolosina Montiel. El balón para Báez de nuevo. Facundo Báez, categoría 2004. Mirá qué bien que la filtró para Álvarez. Pelota divina para Chávez. El cierre de Facendini.
Bueno, entran tocando los pibes del bicho. Sí, me parece que se terminó resbalando Mateo Díaz. Y esto favoreció, por supuesto, el cruce del hombre de Boca. Sí, es la fórmula, ¿no? De Argentinos Juniors hasta el último tramo previo a ingresar al área, tratar de justamente tener la pelota dominada, tocar corto y preciso al compañero para intentar justamente abrir la defensa del conjunto Xeneize. Luca Langoni, Gonza, segundo gol consecutivo aquí en el predio de Boca en Ezeiza. Recordemos que le había convertido a San Lorenzo en la victoria por 2-1. Había jugado 17 minutos en el 0-3 contra Banfield en la Bombonera, ya en primera. En el último partido de Bataglia en el torneo local. Minuto 10 del primer tiempo, filtraron lindo para Álvarez. La pelota para Pereló, siempre le va a pasar Coronel. Coronel y el centro. Segundo palo la metió Baez. Nada de Gauna, dice el árbitro. La salida de Román Rodríguez. Mirá qué buena pelota para Langoni. La banca Morales. Y Langoni va a quedar de frente. Enorme Alarcón. Enorme el 6 del bicho cuando quedó dolorido el chico de Argentinos en el área. Ahí va. Sí. Vamos a intentar repasarla. Para mí es un corte providencial de Santiago Gauna que apareció justo desde atrás para impedir lo que hubiese sido un remate franco y solitario de Luis Álvarez, que aparecía justamente por el medio como referencia después de la muy buena subida de Santiago Montiel. Apareció justo, repito, Gauna. ¿Por qué? Porque lo corta, fíjense. Igual hay cierto pifie de Luis Álvarez en el remate, más allá de la presencia del 5 de Boca, que repito, apareció en el momento exacto para molestar, para sofocar al enganche del conjunto de la Paternal en lo que otra vez fue una muy buena llegada, rápida, sobre todo repentina, del equipo de Sermatén con la subida de sus laterales y con la movilidad de sus enganches como internos. Tenemos un partido interesante y con buen ritmo en este comienzo. Ya recuperado el hombre del chico de Argentinos. Obviamente, como ingresó la asistencia médica, deberá abandonar el campo hasta que el árbitro le permita reingresar. Y aquí la anterior. Llega Mateo Díaz. Y aquí, cuando la quiere jugar para atrás, es donde aparece la oportunidad para Brandon Cortés, que roba, que se escapa a los dos futbolistas de Argentinos. Le tira la pelota para que Langoni la luche contra los dos centrales que venían retrocediendo, pero ya queda desacomodada, sobre todo por la participación de Maximiliano Salazar, que aprovecha el rodeo que le hace Langoni, se la pone en la carrera. Langoni define muy bien. Fue un verdadero golazo, un manual de contra del equipo de Herrón. El balón lo tocaba Montiel para Mateo Díaz Chávez, que parece muy movedizo el 9 del bicho, categoría 2003. El balón aquí para Román Riquelme. Lindo cambio de frente. Y otra vez Díaz Chávez. ¿Ves? Mirá dónde está. Chávez. El balón otra vez para Montiel. Le pide Báez al espacio. El balón viene para Báez. Lo salió a buscar Mendia. Bien por el 2 de Boca. Mateo Mendia, categoría 2004. Debuta hoy en reserva. Tiro de esquina. El tercero en 12 minutos para el bicho. Gana Boca 1-0 con gol de Langoni. Gonza, nosotros hoy 2 de la tarde con Sabrina Botaegui. Y con usted. Uh-huh. Banfield contra Talleres. También campeonato de reserva en Guillón. Levanta Pereló. Bien Morales en el primer palo. Y el balón otra vez de Pereló. Se viene Pereló. Apretó todos los botones del joystick. Bien de frente marcando Gauna. Cada vez más asentado Gauna en este equipo. Sí, la verdad que es bueno, ¿eh? Minuto 13 del primer tiempo, la imagen de Román Rodríguez, el 8 de Boca, con Coronel, el 4 del bicho, centro de Pereló. El despeje, por el otro lado la va a ir a buscar Díaz Chávez. Díaz Chávez contra Gauna, pega en Gauna. Lo marcó Nacho, es movedizo. Díaz Chávez, hablamos del 9 de Argentinos, Mateo, que hace un ratito lo veíamos salir de su zona por el sector izquierdo, ahora también por derecha. Kevin Coronel, el lateral por la derecha del bicho. Ya debutó en primera división el lateral de la última temporada de la reserva del bicho, Cabrera, que de hecho era el capitán justamente de este equipo, donde también jugaban Galarza, Salazar, Thiago Nuz,
todos hoy en la primera división de Gaby Milito. Volvió Salazar, no pudo capturar la córner de vuelta para el bicho. Argentinos Juniors, puntero del campeonato de primera división, Gonza con Atlético Tucumán, con Godoy Cruz, con La Lepra. En un torneo del fútbol argentino que ya ha tenido 6 punteros en 8 jornadas, Román con Cassini. Primer tiempo, levanta Montiel. Cabeció para atrás el chico del bicho. Salimos, dijo Gauna. Salazar que la peina. De frente, Riquelme. El 2 del bicho, que encima se llama Román. Román, que pone una pelota divina. Coronel y el centro. Va a volver el hombre de Boca, trabando con el del bicho. Y acá la tiene otro Román, Rodríguez. El 8 de Boca, la soltó para Belurtas. Falta, dice Gabriel Gutiérrez. Y vamos a tener al primer amonestado del partido, Montiel. ¿O no? Muy bien, a ver. No, zafo no, me no, parece, ¿no? Zafo. No, porque había metido la mano en el bolsillo, por eso. Bien. Bueno, chicos, la presencia de Mateo Medina y de Valentín Fassendini como saga central del conjunto de Ron, por un lado corresponde a que para el último fin de semana fueron sumados por Ibarra, Genés y Dilolo a el primer equipo de Boca. Más sí, amonestado. Ah, lo podemos solo más. Bueno, yo no la... Ahí vamos. No sé en qué momento, pero bueno, se dio el tiempo para sacar la amarilla. Valentín, la pelota larga para Salazar. Genés y Dilollo, los centrales de la sub-20 de Mascherano. Así es, sumados sumados al primer equipo de Boca por Ibarra, que seguramente seguirá sumando algún que otro jugador, entendiendo que los viene dirigiendo hace un largo tiempo. Además, Dilollo firmó contrato hace 2 días nada más, que su primer contrato para estar en Boca hasta diciembre del 2026. Buenas noticias para los chicos que vemos crecer, como se nos van del nido, digamos, ¿no? El tiro libre de Gauna. Recién veíamos a Riquelme mirando el partido. Les recomiendo, métanse en la cuenta de Twitter, @flecha_80, un productor maravilloso que subió hace poquito un video de Riquelme jugando en la reserva de Argentinos. Ahí te desarrollo un poquitito más. Brandon Cortés para Belurtas. La pelota acá abajo para Langoni, el autor del único gol de la mañana. Y acá de vuelta Rodríguez. Linda bola para Langoni, que aprieta el R1. Centro ahí. Riquelme en el primer palo. Bueno, lo que juega el 7 de Boca, tiro de esquina para el equipo de Ron. Sí, pero si me permite, más allá de la... El pase, ¿no? Sí, claro, sí, pero sí, sí. El sprint de Langoni para llegar es sobrenatural, porque yo creí que realmente no iba a llegar. Pero la visión de Belurtas para ponerle esa pelota entre los dos marcadores, esa es la calidad que tienen los pibes de Boca. De Rodríguez. Rodríguez fue, perdón. No fue Belurtas. Muy bien, de Román entonces. A la pelota le va a pegar Valentín. 17 del primer tiempo. Barco cortita, se la devuelven. Zurda y centro. Primer palo. Y el despeje. Cabeceaba Barco. Se la dio, sin embargo, al chico del bicho. Sale Báez. Achica la cancha bien Román Rodríguez con un manotazo. Es lo que cobra el árbitro. Los chicos del bicho le piden tarjeta. Y va a haber tarjeta. No estoy de acuerdo con esta... No estoy de acuerdo no solo con la amarilla, sino con la falta directamente. Porque el chico Argentino Juniors también lo viene tomando, en este caso a Román Rodríguez, que para sacárselo encima tiene que tirar un manotazo como para que no lo tomen. A ver, vamos a repasar la jugada. Porque es una jugada muy típica del fútbol argentino. A ver, se nos va. ¿Ves? O sea, el chico Argentino también le tira... Si no, Rodríguez no tiene por qué tirar la mano para atrás si es que no lo vienen tomando. Y en definitiva le terminan cobrando el jugador que quiere jugar, que va hacia adelante. En fin. Acosta. El balón para Andrés Alarcón. El segundo central del bicho, categoría 2001, que es derecho, jugando por izquierda. Rebota la pelota Báez. Se acomoda Alarcón. Te decía lo de... Sí. @flecha... Sí, Riquelme. _80. Un video de Riquelme jugando en la reserva de Argentinos contra Deportivo Español, año 96. El año en el que luego debuta en primera... En Boca frente a Unión, con la 14, remera blanca del bicho, divino. La pelota viene para Álvarez. No el 10, de justamente, eso, ¿no? De Argentinos. No, hay poquitito, muy poquito. El cambio de frente malo para Montiel, que tenía que volver. Lateral para Pedro Belurtas. Un Riquelme que es, obviamente, de las inferiores del bicho. Hizo todas las inferiores en Argentinos Juniors. Y en el año de reserva, en el 96, lo comprobó Boca con otros juveniles.
y debutó justamente en Boca, donde en reserva jugó nada más que 3 partidos. Dirigido por Pancho Sá, el hombre Copa Libertadores de América, el jugador argentino que más Libertadores ganó en la historia, 4 con Independiente, 2 con Boca. Todo esto porque Riquelme está ya en las ventanitas del fondo, arriba, ¿lo ven? Ahí está, el partido. Ahí se lo veía, casi como una especie de imagen medio fantasmagórica. Montiel, la pincha Montiel, viene a laburar Díaz Chávez, Mendia que lo saca para afuera, Rodríguez que levanta, Morales que pivota, Langoni que quiere dominar, qué bueno que es Luca, arriba le dice Gutiérrez, y el balón de El Bicho, Riquelme, Alarcón, Riquelme, Salimo, Báez, falta de Belurtas, que dice, ¿yo de dónde? Está bien, pero igual el lateral derecho sí le quedó doliendo la nuca. Parece que allí estuvo el golpe. Pero bien adelantado Belurtas también para ya cortar una posible salida. A ver. Y le mete un topetazo. En el salto gana primero el chico de Argentinos. No cabe la menor duda de ello. Belurtas viene desde atrás. Está bien, está bien. Es falta en definitiva. Román. El balón para Báez. Ya pasó Montiel, quedaron 2 contra 2. Montiel se había desentendido de la jugada, dijo Lito. Sí. No me la dio ahora, sí. Estoy encerrado y Báez inventó algo. Me gusta el 11 de Bicho. Es de lo mejorcito de Argentina. Categoría 2004, Gonza. Sí, sí, Facu Báez está movedizo. Sale Riquelme, encontrando pase aquí abajo para Pereló. La tiene Matías, siempre pasa Coronel. La misma jugada 4 veces, hicieron ya. Sí. Primera vez que gana Barco. Rebota la pelota en Coronel, pero lateral para Boca. Pasó como en el anterior, se desentendieron los dos laterales, ¿no? En esta también pareció que Coronel ya no esperaba el pase, por eso no llegó a tiempo a una pelota que obviamente fue puesta todavía un poquito más sobre la línea para que se adelantara el lateral. Pasó lo mismo con Montiel en la jugada anterior. Argentinos Juniors es, me parece, en el porcentaje un poquito más efectivo en lo que tiene que ver con la tenencia de la pelota. Boca mucho más práctico, más drástico, jugando más de contra, rápido, logra también buenos resultados. La salida con Belurtas. Toca Pedro. Rodríguez que la captura. La guarda para Mendia. El balón para Gauna. Lo van a apretar a Gauna. Rápido para Fassendini. La salida de Fassendini. Vino a jugar Cortés, pasaron la primera línea de la presión y entonces Salazar y Valentín Barco le va a pasar por afuera. Leyó todo muy bien Riquelme. Achicá, achicá, le dicen a Gauna. Aquí el 5 de Boca. Aquí Salazar. Nuevamente con Gauna. Tiene que dar la vuelta porque lo tenían tomado a Cortés. El balón de Fassendini. Rodríguez. Mendia. Mendia que se lo remó al chico del Bicho y se liberó Belurtas. La pelota para Langoni, a ver si llega Alarcón. Tenía una marcha más Langoni, se le terminó la cancha, guarda los fotógrafos, salida para Bicho. Muy movedizo el 7 de Boca, Luca ahora recostado sobre la banda derecha, siempre aprovechando la espalda de Santiago Montiel, Alarcón que tiene que salir a cubrirlo, o sea, también saca uno de los centrales de su posición de marcación dentro del área, lo que lo convierte a Langoni en un futbolista realmente de temer, de mucho cuidado, porque después justamente consigue los espacios para que aparezca por allí Javier Morales, para que Cortés como referencia frente al arco también aparezca, que lo haga lo propio Maximiliano Salazar. Muchas variantes tiene el equipo de Ron en ofensiva. Aquí la imagen de Mariano. 85 partidos en el querido Bicho. La pelota venía para Báez, quedó corta, sale Belurtas. Y aquí Román Rodríguez. Tranquilo, le dice Ron. Y Román Rodríguez va al trotecito. Volvió todo Bicho. La pelota para Langoni. Ahora sí van a acelerar. Langoni. Vuelve Báez. Todo el Bicho en plano, ¿eh? Todo Argentinos en la pantalla de TNT Sports. Estamos en vivo, Gonza. No solamente por la vieja y querida televisión, sino también por YouTube, por Facebook. Bueno. Nuestras plataformas en TNT Sport AR. Para la gente más moderna. Y un beso grande a la comunidad de Twitch. Los Centennials. Es el fútbol de los Centennials abriendo nosotros la fecha número 9 del campeonato de reserva. Pide Gauna al pie. La pelota viene para Gauna.
Pasa la línea de la pelota Luis Álvarez, el 10 del bicho. Rebota Gauna con Cortés. Y ahora Mendia. Mendia que la pincha. El balón va a ser de Miguel Acosta, el arquero del bicho. Bueno, la primera jugada donde no aparece la chance de pase, o por lo menos Mendia no la vio. La primera vez que Boca busca saltando líneas. El balón de Riquelme. Aquí Lugo. 24, primer tiempo. Rebota la pelota Luis Álvarez. Otra vez para Riquelme. Toca todo de primera el bicho. La tiene Coronel. Abierto Perelo. ¡Perelo! Cortita para Cardoso. También categoría 2004, el 8 del bicho. La pelota viene para Lugo. Lugo. Encontró pase con Báez. Díaz Chávez que se manda. ¿Qué cobró Gabriel Gutiérrez? A ver. Falta previa sobre el chico del bicho, sí. Bueno, Argentinos para empezar está centralizando muchísimo su juego. Intenta entrar por adentro. En esta casi lo logra, pero tiene que ser todo de primera, muy rápido, muy preciso. Allí, desde la impronta de Lugo, el toquecito después para Báez. Báez que se la quiere dar a Mateo Díaz. La pelota termina saliendo un poquito larga, pero la infracción, en definitiva, corta la jugada y Argentinos tendrá un muy buen tiro libre desde una posición, yo te diría, inmejorable. La imagen de Bray, familia de arqueros. Quizá la tiene un poquito más para atrás, un medio metro, metro más para adelante, quizás sería la posición ideal. Igual es fantástica la chance. Decía lo de Bray, familia de arqueros, porque sí. Papá y hermanos, ¿no? Los hermanos también. Acomoda a Mateo Díaz Chávez, categoría 2003. El número 9 del bicho. Le pega bien a la pelota Montiel, que está con zurda. Me parece que no se lo saca nadie a Mateo Díaz. 26, primer tiempo. A ver si tenemos, Gonza, un tiro libre viral. Hace rato no tenemos un gol de tiro libre. En la mañana de Seiza. No está muy cerca la barrera. Mirá cómo se va adelantando. Despacito. Díaz Chávez. Salida para Bray. Fue buena el remate. Pasa que Nacho tenía razón. No sé si estábamos cumpliendo reglamentariamente con la distancia entre la pelota y la barrera. Por eso Díaz Chávez quizás tuvo que levantar demasiado el balón, que no pasa mucho más arriba de la barrera, ¿eh? El salto de los chicos fue bueno. Apenitas pudo pasar por arriba de la barrera. Ya obviamente no le dio la parábola, ni el espacio, ni la trayectoria para que esa pelota pudiese bajar y encontrar el arco de Bray. La imagen del cordobés Morales. Veíamos recién a Sermatén, el técnico de un argentino que en la liga que ganó el Boca de Ibarra, quien le peleó el campeonato, Gonza, fue el bicho. Uno de los que les peleó el campeonato, es cierto. Montiel. Se mancó un par de fechas antes. Rebota Díaz Chávez. Báez contra Belurtas. Argentinos. Se mancó, qué palabra antigua que utilicé. Descubrí, Gonza, el mundo de Westeros con Juego de Tronos. El lateral lo va a hacer Montiel. En el Juego de Tronos de este campeonato de reserva. Vélez Tigre, punteros con 16. Boca con esta victoria alcanza los 15 puntos. Igual que Central, que River, que Defensa, que Argentinos. Central juega ahora con Newell's. Muy bien. El clásico en un ratito, en media hora. Bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo, por favor. El balón de Riquelme. La presión de Morales. La conducción de Alarcón. 28, primer tiempo. Un lindo gol de Langoni. Gana Boca 1-0. No la pudo dominar Facundo Báez. Lateral para Boca. Nosotros mañana, Gonza, 4:30 de la tarde. Abriremos la novena del campeonato de primera en Santa Fe. Duelo entre Colón y Aldo Civi con Nico Jase, con Fran Noriega, con Emi Espinosa, con Nico Latini. Muy bien. Cortés la fue pisando y se le olvidó. La pelota de Mendia. Lo va a buscar Díaz Chávez. Bray. Bien abierto Valentín Fassendini, categoría 2003. La pelota para Barco. Lo aprieta Perelo. Barco junto a los dos del bicho para liberar a su compañero. Y su compañero la regaló. Coronel que se viene. El balón para Perelo. Y pasó Coronel. Ya viene el bicho. No pudo pisar bien la pelota Díaz Chávez. La agarra Báez. La tiene Báez. Pasó Montiel. Báez. Gauna cuando venía Perelo. Che, bueno, en serio, el 11 del bicho. Cortés. Belurtas. Belurtas. Cortés. Belurtas. Falta. Aunque sea
ni siquiera para agradecerle la pared. No, es que no cobró falta. No, ya sé, por eso. Qué raro. Bueno, quedó dolorido el chico de Boca. El Hurtas. Sí, es el lateral derecho. A ver, le duele así en su talón o en su tobillo derecho. Esta fue genial. El toque de Cortés, ese toque de Cortés lo dice todo. Ah, es que lo toca abajo. Por eso es que el árbitro tampoco puede verla. El toque es con el, no con el pie que intenta rechazar el chico de Argentino, sino con el otro. Guardó la pelota bien Álvarez. Díaz Chávez sale a laburar. De frente Lugo tocando de primera. La pelota viene para Cardoso. Lo marca Gauna. Coronel. Ya volvió Langoni. El centro de Perelov. Ascendini. Perelov que lo durmió al chico de Boca. De frente Montiel. La pelota para Riquelme. Minuto 30, primer tiempo. Viene a buscar Álvarez. Riquelme. De frente Fassendini. Lateral para el bicho. No logra lastimar a Boca cuando lateraliza Argentinos Juniors. Los centros no son precisos. Boca está muy bien parado dentro de su área también. Allí no ganan los delanteros del conjunto de la Paternal cuando el balón va justamente en búsqueda de alguien dentro del área. El cambio de frente de Riquelme. Belhurtas para Bray. La última vez que se enfrentaron Argentinos y Boca en el campeonato de reserva, Gonza, agosto del año pasado, aquí, en el predio de Boca, victoria del bicho 1-0 con gol de Thiago Nuz. Bueno, Argentinos de Galarza, ya en primera división. Ajá, Salazar. Argentinos de Redondo en su momento. Salazar ya debutó en primera división. Ese día no jugó Salazar. Mirá. Y en Boca, Eros Mancuso, que jugó ayer para el bicho. Perdón, para Estudiantes en la derrota frente a Tigre. Sí, así es. Montes, Vega, Ceballos, Vázquez. Aquel día. Muy bien. Aye Chipi. El balón de Riquelme. Chipi Barijo que llama a este predio el Imperio. Riquelme. Acosta. Seguí, le gritan a Morales para que vaya a apretar. Acosta y el chancletazo. De frente, muy bien, Mendia, que igual se la regaló. A Lugo, el balón para Perelov, vuelve Langoni. Perelov para Lugo. El balón para Alarcón, ya se fue Montiel. Mira, 3 contra 3, ¿ves? Los centrales y el 5. Alarcón. Salazar está tomando a Lugo. Bueno, perdona, Cortés a Lugo, ¿lo ven ahí? Ah, sí. Se fue de pantalla. El 10 de Boca, ¿ves? Marcando la salida. Perfecto en el cuadro. 3 contra 3. 4 contra 4 ahora. La salida larga entonces de Acosta. La pelota viene para Montiel. Primero, arriba, Belhurtas. Y lo que marcaba Nacho recién, de la presión de Boca, tomando 1-1 los hombres en la salida del conjunto de Argentinos Juniors, obliga justamente a este pelotazo, obliga a la imprecisión. ¿Sabes quién era el 2 de Argentinos cuando debutó Errón en primera división en el bicho? Ay, no. Adivina, tiene que ver con Boca. La pelota viene para Álvarez. ¿Esquiavi? Sí, señor. Álvarez que la guarda de frente, Belhurtas. Porque de Argentinos Juniors han salido hombres con muy buen pie y otros y el flaco Esquiavi. Y otros exitosos. Un grande flaco, un fenómeno total. La imagen de Báez, el 11 del bicho que la pide. Aquí Montiel, el primo de Gonzalo. El ex lateral de River. La saca Báez para afuera. Se le fue. Bien por Boca. Brandon. Para Boca. Sí, Cortés queda una mano. También interesante en la defensa para ir a apretar. Esto obliga obviamente al chico argentino Juniors a tener que salir del cajón, a buscar el lateral. Allí aparece la marca de Belhurtas. Sale también Medina. Aparece la colaboración de Román Rodríguez o también quizás de Brandon Cortés. Los aprietan. Argentinos se diluye, pierde el balón. Esto favorece lógicamente al fútbol de Boca. Vuelve Gauna. El balón para Bray. ¿Sabes qué? Hace un tiempito, le hice una entrevista al flaco Esquiavi cuando trabajaba en la reserva de Boca. Y hablando sobre las nuevas formas de iniciar juego, salir del fondo, cómo encontrar los espacios. Y el flaco, fútbol de otra época, claro, jugó con Riquelme. Entonces me cuenta, mirá, la verdad que no existía eso. Nosotros simplemente sabíamos que había que encontrar a Román. Él hacía todo. Y sí. O sea, como un crack te y son jugadores simplifica muy algo que hoy
tenés que solucionarlo con un montón de movimientos. Peina la pelota Cortés, viene Langoni, achica la cancha, viene el bicho, con Coronel, lateral para Boca. Hay muchos que se han enamorado, mucho de este fútbol tan dinámico, donde se corre más de lo que se juega, donde hay que ocupar espacios, donde no hay una gambeta, porque no la hay. Mira, eso argentino que estás diciendo vos, ¿sabés quién lo decía? ¿Quién? Guillermo Stabile, goleador del Mundial del 30, en la década del 60, era columnista de Clarín, mirá, él ya entrenador, y escribía eso. Hace 60 años. Bueno, hoy, o sea, siempre se ha repetido lo mismo. Pero hoy está mucho más, ¿no? O sea, hoy... Nah. ¿Vos decís que hay muchos gambeteadores en el fútbol argentino? Yo creo que... Empezá a nombrármelos. Sí, por supuesto. Ceballos, uno. Bien, por ejemplo, otro. Barco, otro. Nah, no. Por ejemplo. No, pero no, no. ¿Cómo que no? Nah, no, no. ¿Cómo que no? Nah, hombre, es que hagan la diferencia en el mano a mano en los últimos metros. Hablamos de un Burrito Ortega, hablamos de un Centurión, por traer alguno Centurión más acá. Hablamos de un Guillermo. Que no juega en ningún club. Ahora, hablemos de un Guillermo Barros Esqueloto, ese tipo de futbolistas. El que repentiza en el metro con poco espacio, el que gambetea, el punzante, el Rodrigo Palacios. Es difícil encontrar futbolistas con esas cualidades hoy. Estás grande, Gonza. Es verdad también. Belurta pide Morales al pie. La pelota. O tenés razón, tenés razón. Saca el arcón en el aire. Quería tocar de primera. Dale. Aquí Juan Cardoso, categoría 2004. Dale. El lateral de Belurtas. Obviamente que para mí el fútbol de los 90 y 2000, que es con el que yo conviví durante la adolescencia, es el mejor de todos. Pero son bueno, malos, no, Fuco, no, no son malos. Quedar con eso, claro. Cortés que la quería guardar, lateral para el bicho. Lo va a hacer Montiel. Buena presencia de Boca allí para... Fíjense, está clarito, ¿no? Cómo va Salazar, cómo va Cortés, cómo está Morales. Ahí los tres latentes. Cómo Belurtas también sube hasta la mitad de la cancha para tomar a su hombre. Cómo también sale Mateo Medina. No pudo capturarla Díaz Chávez, la revienta Fazendini, Gonza. Arriba quiere Morales con el pecho, le quedó a Salazar de primera para Cortés. Por el segundo palo se la pide Langoni, pero si llega hasta allá, centro. Bueno, llegó. Mirá. ¡Langoni! Gambeteando Luca. Ahí se le fue. Ay, sí, el árbitro justo miró con precisión que la pelota se le había ido ante la protesta de Acosta, el arquero del bicho. El centro que envolvió Cortés. Sí, pero ese cambio de frente de Cortés tiene que ver mucho con las cualidades de Langoni, ¿no? Que sabe que va a llegar. Aparte, la comba abierta que llevaba la pelota hace que la salida de Acosta, ¿viste? Que se le iba escapando la pelota a Acosta. Tenía que ir corriéndola desde atrás. Favoreció a Langoni que, bueno, lamentablemente no pudo terminar de controlar la pelota. Belurtas, Cortés. Uy. La perdió Belurtas. El pase de Cortés había sido malo en realidad. Lugo, aquí el 5 del bicho, categoría 2001. No pudo controlar porque si no tenía campo por delante para recorrer con balón dominado. El lateral de Belurtas, Gonza, hoy 2 de la tarde, campeonato de reserva, Banfield contra Talleres con Sabrina Otaegui. En los relatos, guarda la pelota Cortés. Se la banca Morales, de frente al arcón, traba Salazar. La saca Lugo del ruido. Y Alarcón quiso jugar con Cardoso. La tiene Cardoso. Gauna que salió y recuperó. Con falta. Mira, Gauna volvió rápido porque sabía que había cometido full. Aquí la imagen de Cardoso. Mañana, 10 de la mañana. También por el campeonato de reserva independiente contra Defensa y Justicia. Con Iván Gorza. Con Francisco Noriega. Muy bien. Y mañana, 4:30 de la tarde. ¿Qué más? Abrimos la novena del campeonato de Primera División. Colón contra el Dosivi con Nico Jase, con Fran Noriega, con Emi Espinosa, con Nico Latini. Muy bien. Y 7 de la tarde, la Academia contra el Arce. Gran partido. En el cilindro, revienta Costa. Bien, de frente. Toca Díaz Chávez. El balón para Perelo. Perelo, Coronel. Se pasaron todos. Se lamenta y se calienta. Aquí Báez, pero el que pateaba los carteles era Díaz Chávez. El 9 del bicho. Aquí vuelve Álvarez. Bueno, lo tuvo el bicho. La mejor de Argentinos Juniors desde la conducción de su número 7, de Matías Perelo. La apertura, buen centro. Lleva mucho veneno. Difícil de hacer lectura hacia dónde va a ir viene ese balón. Por eso Bray tiró el manotazo. Quedó desairado. Podría haber encontrado algún chico de Argentinos en el segundo palo. La mejor que pudo realizar el equipo de Sermatén llegando al final de este primer tiempo. Revienta la pelota Bray. Pica Montiel. Montiel, linda bola para Díaz Chávez. Mendia que marca, falta en ataque. Sí, señor.
Buen debut de este chico, Mateo Mendia, categoría 2004, aquí el 2 de Boca. Debut en reserva, ¿no? Mientras vemos a Mariano Ron. Mariano Ron, que según Bermúdez, formaba parte del tridente técnico. ¿Te acordás que pidió que a Ibarra, Gracián y Errón lo llamaran así a los tres? Sí, sí, era un triunvirato. O sea, Errón estaba a la altura de ser el entrenador de Boca. ¿Y sí? No había entrenador, era tridente técnico y dos días después, Errón es el entrenador de la reserva. La pelota de Facendini. Quien ascendió fue Tito Pompey. Barco, Díaz Chávez. La pelota para Perelo. ¡Perelo! Los tobillos de Mendia. Vuelve Barco, guarda que sigue. Mendia, arco. Bueno, Perelo por derecha, Báez por izquierda. Son los futbolistas de argentinos que intentan lateralizar un poco el juego. Como internos, porque justamente por ahora no están dando resultado las subidas ni de Coronel ni de Montiel. Sale a pivotear Mateo Díaz. Vuelve a jugar otra vez con el número 7. Que encuentra la muy buena lectura de Mateo Mendia, que estaba allí para cortar, para cubrir. Argentinos empieza a acercarse cada vez con un poquito más de peligrosidad, mientras por hacer tiempo Bray amonestado. Bray. Arriba quería Cortés, se comió un codazo el chico del bicho. Morales. Barco. Rebotó larga la pelota Cortés. Toca el semillero del mundo. Se quería mandar Perelo. Barco, Cortés. Cortés, la marca de Lugo. Que se la hizo rebotar y salió bien Perelo contra Barco. Va Perelo. Bien por Gauna. Pone el desequilibrio. Perelo va, ¿no? 7 y 11 del bicho. Sí, sí, Nachito. Lo que decías recién. Sí, sí, uno por cada banda. Tratando justamente de conectarse con los laterales para llegar al fondo. Coronel que levanta el centro. Segundo palo justamente para Báez. Va Belurtas poniéndole el cuerpo. Es para Boca. Pero viste que hasta allí llega bien Argentinos. ¿Mm? Ya después pierde la idea. Termina tirando un bochazo para cambiarla para el otro lado que no llega a nadie. Hasta ahí Argentinos maneja muy bien el balón. Hace una buena traslación. Después ya Boca lo controla cerca del área. Argentinos todavía no puede generar chances claras. Morales. Rebotaba Morales, se la regaló al chico del bicho. 42, primer tiempo. Guardaba la pelota Cardoso. Suelta para Alarcón. Es el primero, Gonza, sí, de los 9 partidos que vamos a transmitir martes, miércoles, jueves, entre reserva y primera división. Arriba, mirá que bien Riquelme. Coronel, sabes que no se entendieron. Y entonces, Alarcón. Y atención, porque ya no estaba Riquelme. Que había salido a cortar muy bien de pecho. La pelota la encuentra Román Rodríguez. Suelta para Belurtas. Salazar habilitado. ¡Salazar! Que apretó todos los botines del joystick. Va contra Montiel. Centro lindo de Salazar. Arriba bien Riquelme. Le quedaba a Rodríguez. De frente Lugo. Mal pase para Báez. Buena presión de Boca. En la reserva hoy 2 de la tarde Banfield contra Talleres. Mañana 10 de la mañana Independiente contra Defensa y Justicia. Mañana también 2 de la tarde Arsenal contra Racing. Y el miércoles 10 de la mañana Gimnasia contra River. Los 5 partidos que vamos a transmitir aquí en el torneo de los Centennials. Gauna que la levanta. Va Langoni. Coronel que lo agarra. Va Langoni. Riquelme. Riquelme. Revienta Riquelme. Que por otro lado se llama Román. El 2 del bicho. Nada que ver con el supremo. Bueno, incansable Langoni. Va, molesta, busca. Te persigue. Es siempre una amenaza. Bien por el 11 Ceneice, por Maxi Salazar, también dando una mano allí en la salida para cortar el primer pase en la salida de Argentinos. Te dije 9 partidos en 3 días, me confundí. ¿Qué pasa? 12. Uf,
conté mal. ¿Te quedaron tres afuera? Me quedaron tres, son tantos. El lateral de Montiel, linda bola para Luis Álvarez, categoría 2004, atrás lo tiene Báez. 2 contra 2 en ese lado, y bueno, 3 contra 2. Cortés, el horda que le mete Potrero y Fantasía. Brandon, perdón, Brandon es este, Salazar era el que tocaba. Falta de Morales cuando salía Riquelme. Tiro libre para el bicho. Es muy buena la sociedad que están formando Belurtas y Salazar. Montiel, Salazar que marca, la levantó como en el fútbol playa, el balón de Mendia. 44, primer tiempo, arriba Lugo que lo muerde a Cortés, arriba dice el juez. Marca Belurtas, buen partido de Belurtas porque el bicho se mandó por ese lado con Báez. Montiel es bueno escalando y sin embargo se la ha recontrabancado el 4 de Boca. Categoría 2001, ya debutó en primera división. El lateral de Montiel, minuto 45, gana Boca 1-0, gol de Langoni. Rebota con Álvarez, Montiel que se manda, 4 de Boca y solo Montiel. Bien, Mendia. Bien, Mendia. Gauna, la envolvió divina. Corre Morales, Alarcón. Brandon que la deja, Salazar que va. Marca Lugo, Boca. No, bicho, perdón. Marca Gauna con falta. Tiro libre. La imagen de Álvarez, el número 10 del bicho. Luis, categoría 2004. Gabriel Gutiérrez, el árbitro del partido. Con este resultado, Boca se pone a una unidad de Vélez y de Tigre, los punteros del campeonato. Falta un montón toda la fecha. El balón para Díaz Chávez. Primero Facendini. Lateral para el bicho, a ver si Gabriel Gutiérrez le deja la última. Veremos. Coronel. Yo diría que la jueguen rápido. Riquelme. 46, primer tiempo. El cambio de frente para Montiel. Bueno, iremos hasta los 47. La tiene Báez. Báez. Báez, ¿qué pasó? Vuelve Salazar. Centro de Barco y el balón para Belurtas. Cuando Gabriel Gutiérrez, que le dejó la última al bicho, marca el final del primer tiempo. Gonza, lindo gol de Luca Langoni. Quedó dolorido Facundo Báez. De lo más interesante del primer tiempo, este chico de Argentinos. Categoría 2004. En Ezeiza gana el Boca de Ron 1-0. Y gana bien, Nacho, gana bien porque como nos tiene acostumbrados este equipo Xeneize, si bien en mayor o en menor medida, sabe aprovechar mucho las contras, sabe salir jugando muy rápido y justamente a través de esa vía llegó el único tanto que tenemos hasta ahora en la mañana, el gol de este chico, de Luca Langoni, en una contra fantástica por una pelota recuperada con Brandon Cortés y la procesión de la jugada con Maximiliano Salazar hasta la apertura para que Langoni ingresara sin marca y marcara el tanto. Después Boca contiene bien, se cierra muy bien en el fondo, no tiene problemas en cederle la pelota a Argentinos Juniors, que desde la lateralización con Báez por un sector y con Pereló por el otro, intentó a través de centros complicarle la vida a Boca, que repito, por el momento muy firme atrás, aprovechó la que tuvo, sí, marcó bien, se defendió bien, cerró los caminos de Argentinos, sí, los argumentos para que Boca esté ganando 1-0. Nosotros vamos a la pausa a las 11 menos 10 de la mañana, arrancando la fecha en 3 semanas del torneo de reserva. El bicho cae 0-1. Frente al Boca de siempre. Ya venimos. Bienvenidos a Palo y Afuera. A las tardes de TNT Sports llega un show con mucha pasión futbolera. Mirá cómo nos cambió el humor una pelotita. Nosotros acá no le decimos la caprichosa, decimos la testaruda. Y una nómina de lujo. De la Sala, Chatruc, Aysega, Balmayor y Tarrío. Un programa lleno de deportes, fútbol, entrevistas, sorpresas y mucho humor. Palo y Afuera, por TNT Sports. En julio tenemos la programación que mejor se adapta a vos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de todo. Si sos de los que quieren conocer las últimas noticias, tenés TNT Data Sports. ¿Cuántas cosas hay por repasar? Si te gusta el análisis y el debate, te recomendamos Pelota Parada. ¿Quién no?
Si buscas relajarte y salir de la rutina, nada mejor que Palo y Afuera. Eso lo voy a disfrutar. Si sos un verdadero hincha del torneo local, conectá con TNT Fútbol. Comienza nuestro querido TNT Fútbol. Si te movés todo el día, lo tuyo es TNT Sports en CNN Radio. Estamos en la radio, estamos en la tele, estamos en Simulcast, estamos en todas nuestras multiplataformas. Si sos de revisar cada jugada al detalle, mirá TNT Bar. Vamos con todo. Y si lo tuyo son las estrategias, sumate a la mesa de Todos Somos Técnicos. En vivo, en la noche de TNT Sport. No te podés perder nada de lo que pase con la mirada de nuestros especialistas. Y hay mucho, mucho más. Quédense. Porque en julio tenemos una gran programación en TNT Sports. Segundos Afuera. Las leyendas del ring y los campeones de hoy se suben al cuadrilátero en un mano a mano imperdible junto a Osvaldo Príncipe. Comienza una nueva temporada de Artistas del Knockout. Tu encuentro semanal con las grandes figuras del boxeo. Artistas del Knockout. TNT Sport. Pasión sin límites. Cerrá el día con la más completa información del mundo del deporte. TNT Sports en CNN Radio. Estaremos transmitiendo por TNT Sports y por supuesto por CNN Radio. Pablo Giralt, Antonella Valderrey, Nicolás Hasse, Matías Bustos Milla y Nicolás Latini abren los micrófonos cada noche para actualizarnos con el mejor resumen de la jornada y lo que se vivirá en la siguiente. Gracias a todos. Chao. TNT Sports en CNN Radio. Por TNT Sports. ¿Te acordás de mí? El fútbol siempre fue mi pasión. Yo no sé si van a salir campeón del mundo, pero que van a jugar bien al fútbol, van a jugar bien al fútbol. Pues esto es así. Por ahí te dan la posibilidad de jugar, pero después depende de vos. Ni nosotros pensamos que íbamos a salir campeón del mundo. ¿Te acordás de mí? Nos pellizcábamos y decíamos si era cierto. Y sí, era cierto. Como capitán, fui el primero en tocar esa copa, en saber cuánto pesa. Estoy emocionado. Somos técnicos, análisis del juego, acá en TNT Sport. Prometo contarle lo que viví un poquito dentro de la cancha, en la previa, el post, los sentimientos. Análisis de juego para entenderlo mejor. Debatir sin gritar. Un programa de fútbol que habla de fútbol. Con razones y argumentos. Comprender para ayudar a comprender. Poner una lupa interna al juego que tanto nos gusta. Los y las esperamos en TNT Sport. Volvemos al predio de Boca en Ezeiza, abriendo nosotros la fecha número 9 del campeonato de reserva. Está ganando Boca 1-0 con gol de Luca Langoni. El Win Gonza, qué Bataglia puso en primera. Bueno, ha vuelto a reserva aquí con Arrón. Aquí estamos viendo justamente la jugada del gol con la pelota recuperada por Cortés. Cómo sale de la marca de dos hombres de Argentinos. Es para mí el movimiento de la jugada. Para luego tirarle el bochazo a Langoni. Langoni que llega justamente a capturar la... Acá, este movimiento. Sale de la marca de Pereló, entre otros. Tira la pelota larga para Langoni que llega justito con la punta del botín primero para capturarla. Rápidamente aparece Salazar. Langoni lo rodea por detrás. Salazar lo ve muy bien. Y ojo que había superioridad de hombres de Argentinos Juniors. Eso fue... lo más clarito que tuvo Boca, justamente la gran jugada de contra para su único gol y cerrar el resultado hasta ahora por 1-0. Vamos a la pausa, volvemos en un ratito aquí al predio de Ezeiza. Gana Boca 1-0. Bienvenidos a Palo y Afuera. A las tardes de TNT Sports llega un show con mucha pasión futbolera. Mirá cómo nos cambió el humor una pelotita. Nosotros acá no le decimos la caprichosa, decimos la testaruda. Y una nómina de lujo de La Sala, Chatruc, Aysega, Balmayor y Tarrío. Un programa lleno de deportes, fútbol, entrevistas, sorpresas y mucho humor. Palo y Afuera, por TNT Sports.
En julio tenemos la programación que mejor se adapta a vos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de todo. Si sos de los que quieren conocer las últimas noticias, tenés TNT Data Sports. ¿Cuántas cosas hay por repasar? Si te gusta el análisis y el debate, te recomendamos Pelota Parada. ¿Quién no? Si buscas relajarte y salir de la rutina, nada mejor que Palo y Afuera. Eso lo voy a disfrutar. Si sos un verdadero hincha del torneo local, conectá con TNT Fútbol. Comienza nuestro querido TNT Fútbol. Si te movés todo el día, lo tuyo es TNT Sports en CNN Radio. Estamos en la radio, estamos en la tele, estamos en Simulcast, estamos en todas nuestras multiplataformas. Si sos de revisar cada jugada al detalle, mira TNT Bar. Vamos con todo. Y si lo tuyo son las estrategias, sumate a la mesa de Todos Somos Técnicos. En vivo, en la noche de TNT Sports. No te podés perder nada de lo que pase con la mirada de nuestros especialistas. Y hay mucho, mucho más, así que quédense. Porque en julio tenemos una gran programación en TNT Sports. Segundos afuera. Las leyendas del ring y los campeones de hoy se suben al cuadrilátero en un mano a mano imperdible junto a Osvaldo Príncipe. Comienza una nueva temporada de Artistas del Knockout. Tu encuentro semanal con las grandes figuras del boxeo. Artistas del Knockout. TNT Sport. Pasión sin límites. Cerrá el día con la más completa información del mundo del deporte. TNT Sports en CNN Radio. Estaremos transmitiendo por TNT Sports y por supuesto por CNN Radio. Pablo Giral, Antonella Valderrey, Nicolás Hasse, Matías Bustos Milla y Nicolás Latini abren los micrófonos cada noche para actualizarnos con el mejor resumen de la jornada y lo que se vivirá en la siguiente. Gracias a todos. Chao. TNT Sports en CNN Radio. Por TNT Sports. ¿Te acordás de mí? El fútbol siempre fue mi pasión. Yo no sé si van a salir campeón del mundo, pero que van a jugar bien al fútbol, van a jugar bien al fútbol. Porque esto es así. Por ahí te dan la posibilidad de jugar, pero después depende de vos. Ni nosotros pensábamos que íbamos a salir campeón del mundo. ¿Te acordás de mí? Nos pellizcábamos y decíamos si era cierto. Y sí, era cierto. Como capitán, fui el primero en tocar esa copa. En saber cuánto pesa, me estoy emocionando. Somos técnicos, análisis del juego, acá en TNT Sport. Prometo contarle lo que viví un poquito dentro de la cancha, en la previa, el post, los sentimientos. Análisis de juego para entenderlo mejor. Debatir sin gritar. Un programa de fútbol que habla de fútbol. Con razones y argumentos. Comprender para ayudar a comprender. Poner una lupa interna al juego que tanto nos gusta. Los y las esperamos en TNT Sport. Afuera. A las tardes de TNT Sports llega un show con mucha pasión futbolera. Mirá cómo nos cambió el humor una pelotita. Nosotros acá no le decimos la caprichosa, decimos la testaruda. Y una nómina de lujo de La Sala, Chatruc, Aysega, Balmayor y Tarrío. Un programa lleno de deportes, fútbol, entrevistas, sorpresas y mucho humor. Palo y Afuera, por TNT Sports. En julio tenemos la programación que mejor se adapta a vos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de todo. Si sos de los que quieren conocer las últimas noticias, tenés TNT Data Sports. ¿Cuántas cosas hay por repasar? Si te gusta el análisis y el debate, te recomendamos Pelota Parada. ¿Quién no? Si buscas relajarte y salir de la rutina, nada mejor que Palo y Afuera. Eso lo voy a disfrutar. Si sos un verdadero hincha del torneo local, conectá con TNT Fútbol. Comienza nuestro querido TNT Fútbol. Si te movés todo el día, lo tuyo es TNT Sports. Sports en CNN Radio. Estamos en la radio, estamos en la tele, estamos en Simulcast, estamos en todas nuestras multiplataformas. Si sos de revisar cada jugada al detalle, mira TNT Bar. Vamos con todo. Y si lo tuyo son las estrategias, sumate a la mesa de Todos Somos Técnicos. En vivo, en la noche de TNT Sports. No te podés perder nada de lo que pase con la mirada de nuestros especialistas. Y hay mucho, mucho más, así que quédense. Porque en julio tenemos una gran programación en TNT Sports.
segundos afuera. Las leyendas del ring y los campeones de hoy se suben al cuadrilátero en un mano a mano imperdible junto a Osvaldo Príncipe. Comienza una nueva temporada de Artistas del Knockout. Tu encuentro semanal con las grandes figuras del boxeo. Artistas del Knockout. TNT Sport. Pasión sin límites. Cerrá el día con la más completa información del mundo del deporte. TNT Sports en CNN Radio. Estaremos transmitiendo por TNT Sports y por supuesto por CNN Radio. Pablo Giralt, Antonella Valderrey, Nicolás Hasse, Matías Bustos Milla y Nicolás Latini abren los micrófonos cada noche para actualizarnos con el mejor resumen de la jornada y lo que se vivirá en la siguiente. Gracias a todos. Chao. TNT Sports en CNN Radio. Por TNT Sports. ¿Te acordás de mí? El fútbol siempre fue mi pasión. Yo no sé si van a salir campeón del mundo, pero que van a jugar bien al fútbol, van a jugar bien al fútbol. Porque esto es así. Por ahí te dan la posibilidad de jugar, pero después depende de vos. Ni nosotros pensábamos que íbamos a salir campeón del mundo. ¿Te acordás de mí? Nos pellizcábamos y decíamos si era cierto. Y sí, era cierto. Como capitán, fui el primero en tocar esa copa. En saber cuánto pesa, me estoy emocionando. Volvemos a Ezeiza, al hermosísimo predio de Boca, que le está ganando 1-0 a Argentinos Juniors con el gol de Luca Langoni. Te puedo preguntar, ¿qué hora es, Gonza? Es la hora de entrar, jugar y demostrar en Bet Warrior. Bueno, se escuchó clarito, ¿no? Si no lo escucharon, se los digo yo. Bet Warrior, sponsor oficial de la selección argentina en este mismo momento, Gonza, perdón. Dígame, cuénteme. Arrancó Banfield contra Talleres. Ajá. Arrancó Sarmiento de Junín contra Atlético Tucumán, los dos partidos 0-0. Muy ¿sí? bien. ¿Decías? No, decía que se escuchó clarito como allí la asistente o cuarta árbitra decía, no hay cambios en ninguno de los dos. Muy bien. Eso, solamente si se les escapó algún oyente, eso, los dos forman con la misma 11 para este arranque de segundo tiempo. Muy bien, Gabriel Gutiérrez habla con Pedro Belurtas, el capitán de Boca. Con este resultado, falta una vida, Vélez y Tigre 16, Central, Argentinos, River, Boca, Atlético, Tucumán y Defensa y Justicia 15. Si el bicho gana, será puntero del campeonato con Vélez y con Tigre. Tigre va a recibir a Patronato mañana a 11 de la mañana. Vélez el miércoles a las 10 de la mañana va a recibir a Lanús. La imagen de Valentín Facendini. Nosotros hoy, Gonza, 2 de la tarde, Banfield contra Talleres. Con los relatos de Sabrina Otaegui. Bueno, sin cambios nomás. El Boca de Ron, el argentino de Cermatén. Mueve Boca. La pelota de Cortés a la banda para Salazar. Puede apoyarse en Belurtas. El balón de Belurtas. 3 del bicho, 2 de Boca. Por eso Belurtas la saca del ruido y suelta para Facendini. Facendini. Devuelve Coronel. Cubre la pelota Valentín. A los flacos Schiavi, que jugó en los dos. Por eso nombro al gran flaco. Que, de hecho, trabajó con Ibarra durante 4 temporadas en la reserva de Boca. Schiavi era el entrenador principal. Ibarra era su ayudante. El campeón defensor de este certamen de la liga es justamente el Boca del Negro Ibarra. Un Schiavi que fue removido de su puesto en no muy buenos términos. Acosta. Bueno, ahora te cuento una cosita sobre Ibarra y la remoción. El único sobreviviente, el único, en la transición Angelici-Consejo,
es Ibarra. Claro, estaba también allí... El único. Bracamonte, entre otros. Todos, Saturno. Barco, no puede dominar la Cortés, va a laburar Morales, devuelve a Riquelme. La pelota se había ido y es de Boca, ¿no? Sí. De hecho, Ibarra fue ayudante de Bataglia en la reserva de Boca durante 8 partidos en 2020. Con lo cual estamos en presencia de el Scaloni de Boca, ¿no? La pelota viene de Cortés para Barco. La pellizca Barco y de frente el sombrerito y la falta. Uf. Sobre Rodríguez, dice que no el árbitro. Me quedó la duda, revienta el arcón. Facendini. Estaba muy cerca el árbitro como para no darle la derecha, ¿no? Díaz Chávez contra Gauna. Ganó Gauna y quedó dolorido el chico del bicho. Lo habrá pisado Gauna. Rebota mal la pelota Salazar. Lateral para Montiel. Aquí Maxi Salazar, el 11 de Boca. Viene a buscar Lugo. Gambetea Montiel. Montiel entre tres de Boca. Lo agarró de atrás Rodríguez, que le dice al árbitro: anda, no me cobraste la otra y cobras esta. Tiro libre. Riquelme. Categoría 2002. El 2 del bicho, Román Riquelme. El pase para que venga a rebotar Díaz Chávez. Traba Salazar. Riquelme contra Morales, que lo va a apretar. Salimos. Gauna. Mejor Boca, ¿eh? Cortés. Se la banca Chile, como apodan a Brandon. El balón para Langoni, encerrado entre tres del bicho. Lo marcaban bien entre Lugo y Coronel. Lugo el 5, Coronel el 4. Aquí Langoni, el autor del único gol de la mañana. Traba Rodríguez. Gauna apretado. La pisa el 5 de Boca. Linda bola para Langoni. Acá se viene Boca. Langoni. Y la guardó demasiado. Cortés y el remate. El balón de Rodríguez. Abierto Salazar. Pasó Belurtas. Viene para Pedro. Salida para el bicho. Alarcón, Montiel, dale, dale, le gritan a Salazar. Marca Maxi. El balón para Morales. Centro para Cortés, se rebaló Lugo. Cortés, ay, hermoso lo del 5 del bicho. Recuperándose, revienta la pelota Cardoso. Achica la cancha Mendia. Se quiere acomodar Rodríguez, toca Belurtas. Se acomoda Salazar. Pedro, ¿qué pasa? Bien abajo Montiel. Cardoso saca el bicho, devuelve Boca, saca Lugo, Boca. Cuando Nacho habla de Brandon Cortés y se refiere a su apodo Chile, tiene que ver, no específicamente con su paso por la U de Chile, sino justamente porque tiene ascendencia chilena, porque ha pasado por selecciones juveniles chilenas, como también ya ha tenido un paso por la sub-20 del seleccionado argentino. Todavía puede elegir Brandon Cortés para qué selección jugar. Barco de 10, Valentín que la guarda. Hay mil del bicho, la soltó divina para Langoni, centro. ¡Ay! Acosta luego del cabezazo de Morales. Y por ese lado marca Belurtas. Bueno, la mejor jugada de Boca luego del gol en el partido. Sí, la bronca que tendrá justamente Gonzalo por no haber podido conectar bien de cabeza, una chance inmejorable. Hasta justamente mide cómo arrojarse y la pelota termina yendo justo a donde estaba parado Miguel Acosta, que también tiene un muy buen reflejo para sacar ese cabezazo, que más que atajada de Acosta tiene que ver con la no posibilidad de Morales de cambiar la trayectoria del balón un poquito más hacia los palos. El balón de Lugo. La presión buena de Boca con Román Rodríguez. Por el otro lado Barco. Fue clave en esa jugada. Barco de 10 para liberar a Langoni, para mover a la defensa del bicho. El balón para Salazar. El juego de piernas, gambetea Salazar, se la banca Cortés, ¡bomba! ¡Qué golazo! ¡Ah, no! ¡Sos un animal! ¡Un animal! ¡Hay gol de Boca! Brandon Cortés, bomba de Chile. Guarda el avión que te lo baja, ¿eh? Gana Boca 2-0. Bueno, justo como si tuviéramos una bola de cristal, estábamos hablando de este futbolista.
que se saca la marca primero de Lugo de encima, toca con Salazar la devolución y allí se llena de confianza. Desde el vértice del área grande, saca ese derechazo al segundo palo de Acosta que solamente atina a caer de rodillas al suelo. Golazo de Boca que ahora empieza a justificar mucho más lo bien que ha comenzado este segundo tiempo, mucho más superior de lo realizado en la primera etapa. Está re caliente Román Rodríguez con el árbitro. Está amonestado Román, por otro lado, el número 8 de Boca. Recién le cobraban la falta cuando volvía. La pelota viene para Álvarez, entre tres de Boca, lo movió desde atrás Cortés. Aparece sin embargo Coronel, linda bola para Díaz Chávez, cierra Fassendini. Lateral para Argentinos, córner, cobró el árbitro. Bueno, está recontra lindo el partido. Y atento Fassendini para salir al cruce. ¡Ojo la corta! ¡Ojo la corta! Grita Bray. Para no dejar este espacio o hueco por cubrir. Tiene un partido por delante difícil. Sermaten. Se viene el bicho. Centro de Montiel. Gauna en el primer palo. La pelota que le queda a Báez. Báez y el centro. Tranquilo, Bray. Cortés que vuelve a convertir Gonza luego de 8 partidos. Había convertido en la victoria de Boca 2-0 frente a Barracas en abril. El enganche de este nuevo Boca. De Ron, Barco. El balón para Salazar que se vino por este lado. Mirá Langoni cómo pasa por el medio. La pelota para Langoni. Pecho de Coronel. Minuto 8 del segundo tiempo. Dos lindos goles hemos tenido. Coronel. El partido de Primera División se juega mañana en la cancha de Bicho. Les contamos que en esta Liga 2022 han cambiado las localías. En Reserva se juega en un estadio. En Primera División en el del otro equipo. La pelota de Langoni. Salió Riquelme, dejó el hueco. ¿Qué pasó? Mano le cobró a Langoni. La imagen de Riquelme. Siguiendo con el buen momento de Cortés en Boca. Hay mucho análisis para hacer. Ahora sigo, ahora les continúo. Dale. El balón viene para Báez. El duelo del primer tiempo. Pasó Montiel. Centro y Belurtas. Y también Mendia. Vuelve Báez. Lo marca Salazar. De frente Belurtas. Saca el centro. Sin embargo, grita Mía Bray. Falta en ataque. Sí, señor. De Díaz Chávez. De Mateo. Perdón, de Perelo. Descubrí, Gonza, el mundo de Westeros con Juego de Tronos. A ver, en la repetición, era buena la búsqueda para Perelo. Anticipa Bray. Perelo que lo toca en la búsqueda de también ganar la pelota. Hablaba de Brandon Cortés. Bueno, evidentemente era un chico que estaba pidiendo el salto, que estaba pidiendo minutos en la reserva. Allí estaba Vicente Taborda, ahora futbolista de Platense. Y esa es la lectura que hago. Que Taborda necesitaba ya tomar minutos en Primera División por la edad que tiene, porque ya había tenido un recorrido importante en el equipo de reserva de Boca. Y también porque estaba la figura emergente de Cortés. Por lo tanto, los dos ganan. Taborda logrando tener minutos en Primera, como los está aprovechando en Platense, y Brandon Cortés afirmándose claramente como el nuevo 10 de esta reserva. Coronel sin falta, dice el árbitro. El balón para Perelo. Pasa Coronel por abajo la espalda de Barco. Muy bien, Valentín. Che, gran partido de Gauna. Porque lo fue llevando para afuera al chico del bicho y le dio tiempo a Barco a salir de frente. Gran partido de Gauna. Revienta Román Rodríguez. Lateral para el bicho. Otro. Calentaban, perdón, Gonza, calentaban dos chicos, sí, en Argentinos. Me pareció ver a Lucas Gómez. Categoría 2004, el número 18. La pelota viene para Díaz Chávez. Salimos. 10 del segundo tiempo. Perelo. La imprecisión. Y ahora Gauna. Gauna. Cortés. De frente la marca del hombre del bicho. Y el que sale es Lugo. Abajo a la derecha Perelo. Viene para Perelo. Centro que devuelve Mendia. Lo de Gauna también tiene una lectura muy similar a lo que hablábamos recién de Cortés y Taborda. En su momento era X Fernández, el
volante central Ceneyce, que también pedía minutos en primera. Y no solamente la lectura de vamos a darle minutos en primera, sino también, che, mirá que abajo tenemos un pibe que necesita ya también pegar el salto. O sea, es subir, ir subiendo de categorías a todos. Y esto se ve muy clarito en el último tiempo en el equipo preliminar al profesionalismo en Boca Juniors. Bueno, dos cambios en el bicho. El número 20, Thiago González. Gracias, Nacho. El número 18, Lucas Gómez. Aquí Lucas Gómez por Cardoso. Los dos chicos que han ingresado son categoría 2004, Gonza. Aquí Thiago González. Ha salido el enganche y uno de los interiores en el equipo de Cristian Sermatem. Dolorido Gauna. El número 5 de Boca. Mientras aquí, bueno, el 16. A ver si ya finalmente Ron hace el cambio. Por la lesión, el dolor de Gauna, sí. En Boca, entonces, con la 16, Mauricio Benítez. Vamos a ver, justamente. Lo toca ahí abajo Lugo. Sí, pareciera ser toda de Gauna, en realidad, que termina pasando de largo. Sí, no parece ser suficiente eso para un dolor, ¿no? Perelo que la mete. Uf. No la pudo agarrar de frente Díaz Chávez. Salimos, dijo Mendia. Qué chance. Riquelme. Benítez Mauricio. Sí, sí. ¿Tú? El centro pasado para Perelo. ¡Perelo! Lo que acaba de sacar Bray cuando entraba por el otro lado Thiago González. Me vuelvo loco. El arquero de Boca tiene una fantástica por partido. Es como nuestro pan de cada día. Una te regala a Bray que realmente hace despertar los aplausos. Metía Riquelme, quedó recontra dolorido Belurtas por la marca de Montiel, que vuelve ahí calladito y está amonestado. Por otro lado, Montiel. Le duele el rostro a Belurtas, vamos a ver. Lo decía el otro día en el último partido de Boca en el que estuve presente, que si bien Boca tiene un proyecto ya recontrafianzado en Rossi en el arco, la realidad es que Bray es un arquero que va a dar que hablar. Sin lugar a dudas, Boca tiene cubierto el lugar del arco con este arquero que fue adquirido hace tiempo. A ver, hace poco tiempo en realidad. Es genial la intervención del Bray, sobre todo porque por detrás ingresaba el número 20 argentino. Perelo, y otra vez el centro del 7, segundo palo. Bray le dice a Belurtas, tranquilo, que está solo. Belurtas la patea contra las mallas. Aquí el cambio de Boca, Mauricio Benítez, que es categoría 2004, con Valentín Barco y con Mendia, los tres más jóvenes de la reserva de Boca. Es el Boca de los Centennials, que le está ganando el bicho y se pone un punto de Vélez y Tigre, los punteros del campeonato. El 6 del bicho es Alarcón. El 6 de Boca, el Fassendini. El 7 del bicho es Perelo. Lucas Gómez, el 18. Centro de Perelo. Hay salida para Boca. Se para, se recupera y vuelve Andrés Alarcón, categoría 2001. A su lugar allá en la ratonera para Alarcón. Tendrá que volver rápidamente. Está creciendo de a poco el fútbol de argentinos. Ganaba bien desde arriba el central del conjunto de la Paternal. La imagen de Sermatén, que ha llegado a enfrentar a Maradona en Boca, en aquellos Boca argentinos de las temporadas 95, 96, 97. El día que Diego mete el gol de tiro libre en cancha de Vélez, gana Boca 1-0, que no lo grita el Diego del mechón amarillo. Sermatén jugaba en aquel bicho. Lateral para Boca, la imagen de Thiago González, también categoría 2004. Gana Newell's 1-0, Gonza, en el clásico frente a Central. Alcanza la línea de Vélez y de Tigre. Tres punteros por ahora tiene el campeonato. El balón de Barco, con botines colorados. El número 16 de Boca, el nuevo volante central. El balón de Fassendini, viene para Valentín. Recién ahí lo salían a apretar a Barco. La pelota entonces para Langoni. ¡Langoni! El balón de Gómez. La perdió Gómez. Cortés. Cortés. Belurtas. No se entendió con Salazar. Belurtas pensó que Salazar iba. Salazar vino. Hielo para Gauna.
Morel Rodríguez ahí en la izquierda. El defensor paraguayo, campeón de la Libertadores 2007. El balón de Cortés. Y aquí Montiel frente a Salazar. La guardó bien Santiago. Montiel entre dos. Claro, estaba muy pegado a él Báez. Prey. Leandro. Arriba para Morales, de frente al arcón. Batalla Román Rodríguez, que no puede. La sacan entonces para Báez. Piden offside. Báez frente a Belurta. Lindo centro para Perelo. No me la conté, papá. Decí que estaba en offside. Por lo menos eso. Salida para Boca. ¿Cómo hago para explicar lo que Perelo acaba de desperdiciar? Más allá de que, como dice Nacho, la jugada no hubiera tenido valor. Porque fue básicamente acomodar mal el pie. Le había ganado muy bien la espalda a Barco. Llegaba solito para simplemente acomodar el perfil de su pie derecho para enviar la pelota al fondo del arco. Esto justamente fue lo que no pudo lograr. Insistimos, la jugada igual no tenía valor. Se acomodó Argentinos. Se acomodó después de los primeros minutos del embate de Boca. Pero el tema es que ahora ya está perdiendo 2-0. Ya el partido está mucho más cuesta arriba. Sí, igual para mí no ha terminado el partido. Bueno. Dame tiempo. Bueno. Sí, no nos pongamos ansiosos. Amarilla. Amarilla para Belurtas. Lateral de Boca y capitán. Bueno, dos de los tres amonestados de Boca, Gonza, Belurtas y Bray, por demorar un saque de arco y un lateral. El otro es Román Rodríguez. Una cosa insólita. Viene para Salazar. Montiel. La pelota de Gómez. La presión de Boca. Y aquí Salazar le pasó Valentín. Barco que la pincha para Morales, que se cae. Y se la dio Cortés igual de cabeza desde el piso. La tiene Morales. Ya viene Boca. Montiel. La salida con Luciano Gómez, que ya perdió tres pelotas. El número 18 de Argentinos. ¿Sabés lo que pasó recién? El centro de Barco era tan bueno y llevaba tanta rosca que ante el control del hombre de Argentinos, Morales se terminó cayendo porque iba él también en búsqueda de ese balón. Fue muy buena la situación, muy graciosa. Mañana 4:30 de la tarde, de la misma manera que ahora abrimos la fecha número 9 de la reserva. Mañana, Gonza, le cortamos la cinta a la novena jornada de la primera con Colón y Aldosivi. Fasendini. Montiel que cierra. De frente Cortés. Montiel que se manda. De frente Román Rodríguez. Metió una sinadesca Montiel. Belurtas. Falta. Retrocede Gabriel Gutiérrez. Colón Aldosivi. 4:30 de la tarde mañana con Jase, con Noriega, con Espinosa y con Latín. Belurtas es el amonestado. Aquí en pantalla el 4 de Boca. Coronel. El balón para Díaz Chávez. La banca, el 9 del bicho. 19, segundo tiempo. La pelota para Montiel. Lo salió a buscar Salazar. Se acomodó Montiel, que va a patear desde ahí. Sí, señor. La salida para Bray. La imagen de Cristian Sermatén, que jugó 17 partidos con Herrón en el bicho a comienzos de este siglo, en los años en los que nació la mayoría de estos chicos, ¿no? El 2000, 2001. Falta en el camino de Mendia, para mí, para Amarilla, ¿eh? Sí, señor. Bueno, ha amonestado entonces el debutante en la reserva de Boca, sumando otro amonestado justamente a la última línea del conjunto de Ron. Empieza un poquito Boca a sufrir los embates de Argentinos, que va en busca del descuento, sin mucha claridad, pero con más control del balón. No quería tener problemas Mendia por las dudas de que le ganaran la espalda, por eso cruza el brazo y Amarilla. Piedra libre. Así. Bueno, estaba Vázquez, estaba. Hay tiro libre para el bicho. Levanta el brazo Lucas Gómez, el número 18. Y aquí tenemos
a Pereló con derecha, Gonza, y a Montiel con zurda. Se fue Pereló. Y a la pelota le va a pegar Santiago. Levanta Montiel, segundo palo. Se desprendió de la marca de Fassendini. Alarcón. Rebota el 6 del bicho. Volvió muy bien Román Rodríguez. La presión de Coronel. El zapallazo de Valentini. Perdón, de Fassendini. Y de último se quedó. Parece cambio de frente. Báez. Traba y gana. Morales. 21, segundo tiempo. La pelota de Riquelme. Riquelme. Linda bola para Coronel. Va a cubrir Fassendini. Bien por el 6 de Boca. Buen cambio de frente de Riquelme para Coronel. Lo encontraba allí solo el hombre de Argentinos. Busca el bicho lateralizando. Gómez contra Langoni. Langoni. ¿Va a buscar la falta o no? Langoni para adentro. ¡Langoni! Bien por Luca. 22 del segundo tiempo. Mirá cómo aprieta Boca con Benítez. No hay falta, dice el árbitro. Traba Benítez. Ahora frente al chico del bicho que la perdió. La saca Lugo. Toca Gómez. La pelota la guarda Thiago González. Mirá qué linda bola para Díaz Chávez. Y esto es gol del bicho. ¡Gol! Del bicho. Del bicho, del bicho, del bicho, del bicho. Te dije, esto no ha terminado. Gran pase de Thiago González. Gol de Mateo Díaz Chávez. Y ahora, 1-2. Y por fin Argentino se encontró la llave para abrir el cerrojo que Boca le proponía. La muy buena pisada de Thiago González para hacer pasar a la marca. Pone esa pelota al espacio. Muy bien aprovechada por la diagonal de Mateo Díaz, que deja en el camino a Bray. Tiene que tomarse un tiempo más para controlar y para buscar justamente dónde definir. La pone bien pegadita al palo. Casi llega Mateo Medina. Encontró la vuelta Argentino Junior desde los cambios. Muy bueno el ingreso de Thiago González. Arco. Bray, que no puede evitar el córner. Te dije, esto no ha terminado. Tiro de esquina para el semillero del mundo. Y cuánta razón tenías, ¿eh? Porque ahora Boca siente el apremio de Argentinos, que ya logró el descuento. Ya se para de otra manera el equipo de Sermatén. Y Boca también deberá ajustar. Y va quizás descender algunos metros en su planteo. A la pelota le va a pegar Pereló. La imagen de Coronel, el 4 del bicho. Se mueve el arcón por el segundo palo. Centro de Pereló para el arcón. Bray se la sacó del flequillo al 6 del bicho. Buena salida del 1. Porque tuvo seguridad, porque se la jugó. Porque como dice Nacho, se la sacó de la misma cabeza. Fue en dos tiempos el control, pero fue efectivo mientras Boca va a mover el banco de manera importante. Tres futbolistas se vendrán entonces en Boca Juniors. Vamos a empezar a repasar de a uno. El 17 ya lo tenemos muy conocido, es Saralegui. Con la 22 jugará Federico Aguirre. Vamos a ver quiénes salen. A mí me parece... Román Rodríguez. Que Román Rodríguez jugó justamente, te iba a decir... Va a abandonar el campo. En su lugar ingresa con la 19 Fabio Sosa. Primer cambio entonces. Se dio cuenta Sermatén que el mediocampo Boca estaba perdiendo. Ingresa Aguirre por el 11 por Salazar. Saca entonces Boca a sus dos volantes externos. Y nos queda el 17, que es... Con la 17, Saralegui. Es el más conocido por nosotros, exactamente. Bueno, no han mostrado a ver por quién Javes. Tengamos paciencia. Ahí el rubiecito es Sosa, que se ha parado por la izquierda. La marca de Cortés. Y aquí Javes Saralegui por Javier Morales. Un cambio casi lógico. Bueno, ha llenado el mediocampo. Sí. Salía a marcar justamente Saralegui. La pelota buena para Montiel. El retroceso de Langoni. Langoni. Montiel, Langoni, Montiel, Langoni. Boca.
El partido de primera división, Gonza, se va a jugar mañana, 21:30, cerrando el martes, en el Diego Armando Maradona. Uno de los punteros del campeonato, el semillero del mundo, el bicho de Gabriel Milito, contra el Boca de Negro Ibarra, en un partido centenario. Y ahora te cuento por qué. Devuelve Belurtas, banca la pelota a Langoni, lo salió a buscar Alarcón, falta entre tres, encerrado Luca. Tiro libre para Boca, que gana tiempo. El primer argentino es Boca de la historia, 1922. En la cancha del bicho, ganó Argentinos por 3-1, con lo cual cumple 100 años. El duelo entre Argentinos y Boca, la última vez que se habían enfrentado, ¿se acuerdan? En la Copa Argentina. Victoria de Boca 1-0, gol de Vázquez. El balón viene para para Perelo, que se mandó. El cierre de Facendini. Aquí Facendini. Y aquí Perelo. El lateral lo va a hacer Coronel. 27, segundo tiempo. Superior en el complemento el bicho. Díaz Chávez, que metió el 1-2. Facendini se la saca. Y acá quiere arrollar a Aguirre, que acaba de ingresar. Aguirre. Bien por Alarcón, que cruzó la espalda de Riquelme. Aquí Andrés Alarcón. Lateral para Boca, que hasta ahora solo ha ganado laterales, ¿eh? O faltas. La imagen de Román Rodríguez. Marco. Banca la pelota Cortés. Chile, que se da vuelta. Se la robó Lugo. El chancletazo para Díaz Chávez, que va frente a Facendini, que ha jugado un gran partido, el 6 de Boca. Chávez al centro. El balón para Lucas Gómez. Y aquí Montiel, para que pique Báez. La marca de Langoni. Bueno, absoluto control de balón para el conjunto visitante. Boca corre detrás de la pelota ahora. Argentinos igual todavía no puede llegar a ser muy punzante, pero es el que maneja los hilos del encuentro en este momento. El lateral de Montiel para Báez. Lo marca desde atrás Belurtas. Báez, que la guarda entre 4. 28, segundo tiempo. Se viene el semillero del mundo. El balón para Perelo. Y por el otro lado, la mata y la tiene Báez. ¿Qué vas a inventar? Báez, hermoso para Perelo. ¡Bomba! Coronel, mirá dónde está, de 9. ¡Y en la línea! ¡En la línea! Hay gol de Valentín Barco, Gonzalo. Bueno, Nacho tenía toda la razón. Este partido no estaba terminado para nada. Argentinos la movió de izquierda a derecha. Probaron todos. El remate final fue salvado por Barco en la línea. Allí el que llega para rematar finalmente es Kevin Coronel. Y Barco, desde la línea, cuando estaba siendo superado Bray por el remate, termina salvando al arco de Boca. Argentinos manda en este segundo tiempo y busca el empate. Arriba Saralegui. En Rosario acaba de empatar el canalla. 1-1 frente a la Lepra. Y acá se viene Sosa. La pelota para Aguirre. Sosa pica por el centro. Aguirre guardando la pelota para Valentín. La zurda de Valentín para Langoni. Segundo palo. Montiel en la espalda del 7 de Boca. La pelota para Belurtas. Centro de Pedro. Yo, si fuera Coronel, lo correría el de Boca. Por las dudas. Bueno, tenía razón Coronel. Coronel, que terminó de 9, abierto Perelo, y la inteligencia de Barco, que estuvo dos jugadas adelantado. Sí, para no, ya. Diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿La va a parar este? ¿El arquero va a salir? ¿La pelota lo va a pasar? Mientras vemos a Chipi Barijo, ¿con quién? No lo llegué a reconocer. Es una falta de respeto, Gonzalo Rey. Pero no lo llegué a reconocer. No, ponete de pie, ponete de pie. Bueno, a ver. Y ahora ponete canilleras. Bien. Blas Armando Junta. Uy, no lo reconocí. Montiel, que es el coordinador de las inferiores de Boca, el ex entrenador de Almirante Brown. De hecho, entrenador de Almirante Brown el día que River asciende a primera. Y sigo sin poder reconocerlo. La mitad de la sombra de la cara me complica la vida. Estaba bien comido, veo. Minuto 30, segundo tiempo. Ah, mirá, no lo reconoces y entonces le pegás a él. ¿Qué culpa tiene, no, Coronel? Digo que está saludable. Tocando Sosa, sí. Perelo. Sale Benítez. Toca Cortés. Se desprende Saralegui en la izquierda. Bueno, prefiero ir por el otro lado. Belurtas. Se va a reír Blas si lo escucha.
Langoni, te va a venir a buscar. A mí me tiembla los tobillos. Claro, Cortés. Langoni, Saralegui, perdón, Belurtas. Aquí Pedro. Belurtas. No se entendió con Aguirre, que sí. Quedó de 9. Sí, perdió la guía Boca. Y los cambios, me imagino que previo al descuento, no sé si hubieran sido los cambios que hubiera realizado Boca, más allá de que intenta Errón reforzar la mitad de la cancha donde siente que Argentinos Juniors pasa de manera muy rápida. Báez, el balón para Gómez. Junta, que estaba en la primera de Boca cuando lo compraron a Riquelme. Devuelve Barco, cabecea Sosa. Tebán le gritan a Cortés. Rebota con Saralegui. La salida de Mendia. Era buena para Langoni. De frente Montiel. Lo marca Saralegui. Montiel la soltó para Báez. Falta de Belurta, que está amonestado. Gonza se salvó. Y zafó de la segunda. Hubiera sido una muy mala noticia para Boca en este momento del partido. Le fue y le aplicó fuerte. Esperaba allí Báez de espaldas. Aparece Belurta desde atrás, el toque abajo. Y te digo que, bueno. Riquelme, arriba Belurta. El balón le queda a Saralegui. Saralegui, que se limpió a tres en una gambeta. No pudo con el cuarto, que es Lugo. Traba y gana Chile. Cortés, linda bola para Sosa. Y acá Langoni, 3-3. Centro de Langoni, segundo. ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! De Luca, de Langoni. Con Riquelme balconeando. Me lo comí igual que el arquero del bicho. Y ahora, 3-1. Que aprieta los labios Miguel Ángel Acosta, porque primero es fantástica cómo Cortés barca a tres jugadores de Argentinos. La pelota que ahí sí puede cedérsela a Langoni. Langoni, que claramente quiere tirar un centro. De hecho, mira, busca a ver a quién puede ponerle esa pelota, que termina colándosele por arriba a Acosta, que se le termina clavando en el segundo ángulo en un verdadero golazo. Quizás no con la intención de remate al arco, pero no obstante es una definición muy precisa la de Langoni. En este momento encuentra la calidad de sus futbolistas, el tercer gol que le da mucha tranquilidad de acá al final. Insisto otra vez con cómo Cortés banca la marca de tres jugadores de Argentinos Juniors en la presión que hace el bicho allí en la mitad de la cancha para liberarse y para ya empezar a tener terreno a favor para cederle ese balón a Langoni. Coronel. La pelota para Díaz Chávez. Rebota para Gómez. La pinchadita linda de Gómez. ¡Perelá! Y Bray. Así, bajándola con una mano como el mono Navarro Montoya. Dice que el partido sigue 3-1. Lo que parecía una pelota mucho más complicada después del cabezazo de Perelo, la hace fácil Bray. Yo creí que realmente se le complicaba muchísimo más, que la pelota lo podía pasar por arriba. Nada de problemas para el arquero de Boca. Un Boca Gonza que con River, Defensa y Justicia y Barracas son los únicos cuatro equipos del campeonato que no han empatado. En este certamen que por ahora tiene a Central, a Vélez y a Tigre en lo más alto. Los tres con 16, Central en este momento, jugando contra Newell's. El clásico de Rosario empatando 1-1. Talleres le gana 1-0 a Banfield en Guillón. Sarmiento empata 0-0 con Atlético Tucumán. La salida de Mendia con Belurtas. Lo liberaron a Belurtas para la salida. Recién ahí lo va a buscar Thiago González. No podían rebotarla, ahora sí. Saralegui de frente, mirá qué bien que salió Boca de la presión. Y por el segundo palo Sosa. Adelantado. La soltó para Langoni y Lopsay. Esa sí le salía. Jamita. Me parece que el golpe del gol de Langoni. Y tremendo, venís jugando bien. Claro, ha acusado. Te sacan una en la línea, el arquero saca una del ángulo. Porque Argentinos parece un poco más perdido. Recién decía Nacho, lo liberaron a Belurtas. Y esto tiene que ver justamente con el golpe, ¿no? Que acusa el bicho después de lo Mirá, que fíjate que hay un gesto de él pisando, después como diciendo, qué mal que le pegué. Sí, la clava en un ángulo. Cada vez que hay un gol así de Boca, puntualmente, me acuerdo de uno de Palermo.
contra San Lorenzo de Almagro en la Bombonera. Sí, lo recuerdo. Viendo la tele, es este mismo arco, sería el de la izquierda, ¿no? El de la 12. Que lo mismo, que es igual que este, quiere tirar el centro y termina poniéndola en el ángulo en el segundo palo. El 14 del Bicho a la cancha. Muy bien. Por Báez. Déjeme un segundito. Con la 14 entonces el señor Franco Tolosa. Báez, uno de los mejorcitos en argentinos. Pero seguramente con mucho cansancio después del gran despliegue que ha tenido. Y en Boca Gonza el número 21. Bueno, el número 21 entonces en el conjunto de Herrón es el señor Simón Rivero. Y se va el autor del primero y del tercero. Y si no es la figura del partido, le pegan el palo. Ha habido buenos rendimientos igual, pero el que marca dos goles es difícil de sacarlo de ese lugar. Me gustó mucho Pereló. Me gustó Díaz Chávez, el 9 del Bicho. Y vimos poquitito, pero el chico que le mete el pase a Díaz Chávez en el gol de Argentinos es Thiago González, categoría 2004. Lleva la 20 del semillero del mundo. Y la verdad, el control, la gambeta y ese pase merece que lo veamos en otro partido, por lo menos. Al 20 del Bicho, levanta Belurtas. La pelota será de Miguel Acosta. Bueno, obviamente el Bicho sufrió un apagón. Veremos si la puede volver a levantar. La salida de Riquelme. Coronel, que también me gustó. Y me gustó Gaun, el 5 de Boca. El número 21 del Bicho, Gonza afuera. Va a ser el último cambio. Veamos entonces. La última modificación en... Perdón, la última no, va a ser la cuarta de Argentinos. Bueno, no la última, la cuarta en el conjunto de la Paternal. Mientras vemos la amonestación ahora para Barco. Tres de los cuatro jugadores de la última línea de Boca con amarilla. El balón de Alarcón. Ha salido Díaz Chávez. Sí. ¿Y quién es el 21, Gonza? Ya te digo, mi amigo. Bray. Con la 21, el chico Manuel Brondo. Brondo. Con B larga, sí, sí. Ahí está Manuel. Por Mateo Díaz Chávez. 9 por 9. Bueno, sí, buscando después de que ha hecho un buen despliegue también Mateo Díaz. La regaló Barco frente a Gómez. Decir que apareció justito Facendini. La pelota del Alarcón. Montiel. Lindo partido en la mañana de 6, abriendo nosotros la semana de fútbol. 12 partidos en la pantalla de TNT Sports. Entre hoy y el jueves. 7 de primera, 5 de reserva. Y ahora el Bicho que se viene con Montiel. Se tiene que acomodar. El centro al segundo palo. Lateral para Valentín Barco. La imagen de Gómez. Ha perdido la frescura Argentinos Juniors en los últimos metros. Insistimos, con Nacho estamos completamente de acuerdo en que el gol de Langoni terminó de ser un cachetazo muy fuerte para el mejor momento de Argentinos en el partido. Lo había dicho Nacho. Le sacó uno en la línea Barco a Kevin Coronel, que hubiera significado el empate. Y apenas minutos después llegó el zapatazo de Langoni y se clavó en el ángulo. Parece historia sentenciada esto aquí en Ezeiza. Valentín. Barco y el cambio de frente de primera. Divino para Belurtas. Lo iba a buscar Perelo a Belurtas. Alarcón que achica la cancha. La presión de Boca. El chancletazo de Tolosa. Y de frente a Alarcón. Traba y gana Rivero. Le quedó a Chile, que metió un gol divino. El 2-0 de Boca. Traba de frente Belurta. Bueno, se viene Boca, viejo. La pelota acá abajo para Rivero. El 5 del Bicho en Lugo. La 5 de la Paternal. Una marca divina. La de Redondo, Checho Batista, Fausto Vera. Abajo no podía Mendia. Y acá se viene Brondo. Brondo y el centro. Volvía muy bien Mendia. Tardó un tiempo más Brondo en dar el pase. Ya estaba cubierto. Cortés que la guarda. Brandon, Lugo. Boca. Recordando el gol de Cortés. Bueno, dos grandes remates para esta victoria de Boca, que
fue superado por Argentinos Juniors en gran parte del encuentro, pero justamente desde la buena pegada, porque para mí, más allá que lo de Langoni quizás no era la verdadera intención, fue un remate demasiado certero, y después el de Cortés, que sí, fue un zapatazo cruzado desde el vértice del área grande, Boca encuentra la victoria desde la buena pegada de sus jugadores. El lateral de Belurtas. Dale, que faltan 5 minutos. De Aguirre otra vez para Belurtas. La pelota para Saralegui. El 2 de Boca es Mendia, que debuta hoy. Mateo, categoría 2004. Belurtas que va. 41, segundo tiempo. Boca no quiere sobresaltos en el final. La guarda Javes Saralegui. El cambio de frente, cuando tenía para apoyarse en Mauricio Benítez, prefirió la difícil con Barco. Y la pelota la ganó Argentinos. Aquí la imagen del chico de Boca. De primera y habilitado Perelo. Bueno, a ver, Perelo. La rodilla de Bray cuando por el medio venía Brondo. Bueno, lo tuvo el bicho Gonza, game over. Ahora ya sí. Está, ahora sí. Ahora sí, extrañamente Perelo recibió con mucha soledad. En esta sí, desconectada la última línea de Boca. Miralo, aparte, miralo Brondo por el medio. Sí, aparte no llegaba solo. Aparte tenía justamente el acompañamiento. Bueno. Centro. Belurtas. Para cerrar muy bien Bray otra vez, achicando, saliendo a apretar. Y bueno, también la mala definición, sí, ¿no? Falta en el retroceso de Lucas Gómez. Con tarjeta incluida. Sí, señor. Ahí está Lucas Gómez entonces con tarjeta. Barco puede apoyarse en Cortés. Valentín que la guarda. Barco de frente. Lo sale a buscar Lugo. El cambio de frente de uno de los mejores del partido. La pelota para que se desprendiera por ese lado Javes Saralegui. Atrás lo tiene Belurtas. Prefiere mandarse. Javes. Y acá el centro de Rivero. Riquelme. Lateral para Boca. Ahí con campera azul Herrón. Cerquita de Valentín. Kevin Coronel, categoría 2004. Es bueno este chico del bicho. Barco, mañana 9:30 de la noche en el Diego Armando Maradona, el partido de primera. Entre uno de los punteros del campeonato, el argentino de Milito. La guarda Valentín, Gómez que quería. Traba. Y pierde la pelota el chico de Boca. Se durmió Thiago González. Barco frente a tres. Lugo que la saca. Thiago González que va. Se resbala Facendini. No, llegó justito. No, no es Facendini. Ese Benítez. Y ahora Belurtas. La pelota para Rivero. Rivero entre tres de Argentinos. Rivero que junta dos. La limpia para Benítez. Cerca Cortés. Aquí Brandon. Se desprendió Valentín. Aquí Barco. Sosa que se va al espacio. El balón para Sosa. De vuelta para Valentín. Mano a mano con Coronel. Junto a todos para liberar a Sosa. Sosa. Guarda Valentín. De taco para su compañero. Y bueno, acá se viene Thiago González. La pelota para Perelo. Ahora sí lo vas a hacer, Matías, ¿o no? Perelo. Mendia. Que bloquea el pase para Brondo. Bueno. Yo pensé que ya se había terminado, pero Argentinos, te diría que casi me desdice. Es que Barco está muy relacionado con ir hacia adelante. Fíjate, recién ahí está volviendo el número 3 de Boca. Y esto le ha dejado dos chances a Perelo muy claras. Coronel. Boca. Se calienta Coronel. 45. Sabes que me dejaste pensando en el partido de la primera división entre Argentinos y Boca. Será una nueva oportunidad para el equipo de Milito de quizás aprobar ese examen que tanto le reclaman. Mientras vemos esta de Perelo, que en este caso no fue egoísta, intentó buscar a su compañero. Apareció bien el corte del defensor de Boca. Decía, Argentinos súper afianzados desde la idea de Milito, eso no cabe la menor duda. Todo el mundo muy contento, muy conforme con lo hecho. Pero le falta ganar ese partido, ¿no? Ese partido que digas, bueno, sí, está firme. Se viene Brando, Brondo, perdón. Nada, dice que no Gutiérrez. Quedó dolorido Facendini. Arriba Fase, le gritan a Valentina. Ahí lo ayuda
Manu Brondo, categoría 2002, el número 21 de Argentinos Juniors. Entretiempo Gonza en el clásico rosarino. Cuénteme. La cantera del mundo, ¿no? La de Newell's, la de Central, empatan 1-1. Talleres le gana 1-0 a Banfield en Guillón y Sarmiento en Junín. Le gana 1-0 a Atlético Tucumán. Con estos resultados parciales, Central, Vélez y Tigre 16. Argentinos, Boca, River, Atlético Tucumán y Defensa 15. Arriba bien Facendini. El balón de Belurtas. Se acomoda Boca entonces en la tabla de posiciones otra vez, después de quizás un comienzo un poco irregular. Estas tres victorias consecutivas otra vez lo ponen a Boca allí en los primeros lugares. La salida de Valentín. Ahí. El mal control de Valentín. Dale, Colo, dale. 46, segundo tiempo. Facendini. Va Coronel. ¡Espalda, Facen! El lateral de Kevin, la pelota para Lucas Gómez, que se desprendió. Mirá cómo lo sacó para afuera Facendini, lo mandó al predio de 6 a de River. Buen partido de Valentín, ¿eh? El 6 de Boca, en serio. Coronel. Rebotan para Coronel. Barco. Sí, sobre todo lo que marcás, Nacho, por Facendini es que está quizás con posibilidad, esta es una chance en serio de quizás ganarse el lugar tras los ascensos de Genés y de Dilolo. Levanta Coronel, Gonza. Arriba el doble despeje, el chancletazo de Cortés. Sale Boca. Decía, y para terminar, una oportunidad tanto para Facendini como para Mendia, que creo que los dos han aprovechado en el día de hoy. Sí. El lateral de Coronel, la cobertura de Mauricio Benítez, larga. Rivero, Brandon Cortés de primera para que se acomode ahora Aguirre. Aguirre entre mil del bicho. Achica la cancha Cortés. La regalaron. Rivero que se come todas las patadas y se la banca. El balón de Saralegui se desprende Belurtas, 45 segundos. Cortés que le mete fantasía. Lateral para Boca, aquí el número 14, Nico Tolosa. Con un gol de Langoni en el primer tiempo, un lindo gol. Luego de una conexión con Cortés y con Salazar. Con un golazo de Brandon Cortés, quédense al final para ver el gol de Cortés. Descontó Díaz Chávez para el bicho. Y luego puso el 3-1 Langoni, Belurta para el cuarto. Uf. Fue fuerte Saralegui, se va a llevar la tarjeta amarilla, me parece. No, ese Sosa, me parece. Ah, sí, perdón, lo confundí. Es verdad, no es colorado este, sino es más Rubión. Es cierto, Nacho, gracias. 19 Sosa, entonces. Comete una dura infracción desde atrás. Bueno, minuto 49, Gonza Belurtas que sale tirando sombreritos. Cuando el árbitro, Gabriel Gutiérrez, marca el final del partido que abre la novena fecha del campeonato de reserva, la vieja y querida tercera. El Boca de los Centennials acaba de ganarle 3-1 al semillero del mundo. Doblete de Langoni y el abrazo de dos, justamente, jugadores que nacieron en la paternal. La paternal ha ganado Boca. Queda toda la fecha, pero por ahora a un punto de Vélez, de Central y de Tigre, los líderes del campeonato. Una gran victoria del equipo de Ron, de esas que son trabajadas, que son difíciles, difíciles de cerrar. Y vamos a repasar lo mejorcito que ha tenido este partido, la recuperación de Cortés, la juega con Langoni, Langoni que se banca en Maximiliano Salazar, el propio número 11 de Boca le devuelve la pelota a Langoni, Langoni ingresa al área, saca el puntazo al segundo palo y así Boca empezaba a ganar el partido. Ya en el segundo tiempo, allí recibe Cortés, que se saca la marca de tres jugadores de encima, era Salazar que se sacaba la marca de tres jugadores de encima, cede para Cortés y Cortés ahí sí encuentra el hueco, la brecha, saca un remate al segundo palo fortísimo, muy bien ubicado para el segundo de Boca. Boca que va a sufrir en esta contra. Muy bien culminada por Mateo Díaz. Y cuando Argentinos Juniors estaba acariciando el empate, llega esta casualidad barra golazo de Langoni, que intenta poner un centro, pero en definitiva la clava en el segundo ángulo y así
Boca cerró una victoria difícil, trabajada, pero de esas que se festejan y que son muy válidas. Boca se prende en lo alto de la tabla de posiciones. Y ustedes se prenden a Pelota Parada con Pablo Giral, con toda la banda aquí arrancando la semana. Que tengan un lindo lunes, que tengan una linda semana. Beso grande, sean felices.